Se realizó con éxito en la parroquia San Gerardo la primera jornada médica de Solca para la prevención de enfermedades. Esto como parte del programa de progresión social y comunicación de Dandy Precious Metals Ecuador. El equipo de revisión médica está liderado por el doctor Gustavo Merchán de Solca y 4 médicos especialistas. Con el apoyo del GAT parroquial y la coordinación del equipo de progresión social de Dandy Precious Metals Ecuador. A esta cruzada de salud comunitaria se sumó la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA y Laboratorios NAOS. Durante las próximas semanas, la atención se extenderá hacia las parroquias de Chumblín y Victoria del Portete, beneficiando a 330 personas que podrán acceder a exámenes como mamografías, papanicolau, próstata, endoscopía y colonoscopía en caso de ser necesario. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale, hermano. Dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Un gusto saludarles a ustedes, gracias por seguirnos a través de algunos medios de comunicación que tienen la gentileza de retransmitir este programa. El día de hoy vamos a estar analizando algunos temas que son importantes para la ciudad y también el país. Vamos a arrancar primeramente con el asunto relacionado a la fuga de esta honorable que debía de rendir cuentas a la justicia y se fue a esconder como rata de alcantarilla, en este caso en Embajada de Argentina. Clever, buenos días. Buenos días, amigos que nos acompañan a través de esta señal, Radio Noticias Cuenca, tanto en esta señal de Facebook Live como de la radio en internet en www.radionoticiascuenca.com. Allí nos pueden escuchar para las personas que tienen que hacer actividad y quieren escucharnos. Igualmente, Radio Tropicana de Cuenca, ya amplifica la señal en 1390 amplitud modulada,
Hay buena cobertura a propósito en Radio Tropicana y también, por supuesto, Radio y Televisión Espectáculo, que también se enlaza a través de esta importante página para desarrollar 120, un poquito más de 120 minutos de información y de comentarios. La noticia, segundo, que generó realmente información e inquietud el día de ayer, se produjo en horas de la noche, cuando se anunció por parte de la propia Embajada de Argentina la fuga, ¿no?, de la que ya es ahora una prófuga de la justicia, ya declarada, María de los Ángeles Duarte, que estaba siendo solapada, protegida por parte del gobierno de Alberto Fernández, que son de la misma laya. Se la mantenía en la Embajada de Argentina, segundo, desde agosto 2020. Es decir, la señora, en otras palabras, estuvo fastidiando la vida a los funcionarios de la delegación argentina en Quito desde agosto 2020, es decir, 2 años, 6 meses, ¿no? 2 años, 6 meses. La señora, que tiene varios procesos, pero uno ya está en concreto, es el tema sobornos, de la que tiene ya una sentencia conjuntamente con el otro prófugo que está en Bélgica, de 8 años, logró escapar el día de ayer de la embajada, y este es un problema, segundo, no muy sencillo, es un problema grave para la propia embajada argentina, porque tendrá que rendir cuentas al gobierno de Ecuador con respecto a esta fuga que se perpetró, no se sabe si el día de ayer o en la madrugada, pero el tema es de que la señora Duarte, vaya usted a saber dónde debe estar escondida en este momento, logró salir de la embajada luego de estar 2 años, 6 meses. Así es, dicen muchos que entre los bomberos no se pisan la manguera, aquí entre los delincuentes se tapan todo, porque María de los Ángeles Duarte, una prófuga de la justicia, una delincuente más, una hija de la Revolución Ciudadana, que parió la Revolución Ciudadana y que hoy en día se encuentran en estas condiciones. Todos los mañosos, todos los ladrones estos, pues efectivamente terminan saliendo del país. No, hay una situación, segundo, que esto va a provocar, yo diría, que las relaciones entre Ecuador y Argentina se puedan afectar, porque si es que Argentina, segundo, se comprometió a dar asilo político a mencionada señora, es responsable de haber protegido a una prófuga de la justicia, alguien que tiene ya una sentencia en firme y que efectivamente se encuentra en una situación de esa naturaleza. Muy bien, vamos con una nota. El día de ayer pudimos entrevistar al presidente que está al frente de esta comisión de transición en la administración municipal. Pablo Burbano, esto es lo que señala con respecto a estos interesantes temas que se han venido tocando a lo largo de esta nueva administración que entra el 14 de mayo, la del doctor Cristian Zamora. Escuchemos qué es lo que nos dice el arquitecto Pablo Burbano. El hecho de dañar la honra ajena a cuenta de ser un alcalde electo, él tendrá que cumplir lo que le ha ofrecido a la ciudadanía a partir del 14 de mayo. Mientras tanto, esta administración tiene que seguir gestionando la ciudad hasta el día 13 de mayo a las 24 horas. Seguramente el alcalde electo está mal informado, o habrá comedidos que tratan de quedar bien con la administración pasando la información indebida para ver si se les considera en la siguiente administración. Zamora, entonces, ¿está hablando únicamente con chismes y con juicios de valor a los medios de comunicación? Hay que ser claro justamente en esto, arquitecto. Me parece que sobre todo no está actuando con información oficial y fidedigna. El que es un experto en fiscalizar debería acudir a los documentos y a la fuente y no al chisme de tercera que alguien lo está generando queriendo buscar algo donde no hay. ¿Son válidos los planteamientos que realiza Zamora o únicamente es algo que está descontextualizado y es algo que va a decir alguien que va a empezar de manera neófita una administración? El peor consejo y la peor recomendación es la que no se lo pide a nadie. Estos consejos, estas recomendaciones, estas alertas, no se les ha pedido al alcalde entrante. En todo caso, la administración no ha necesitado de eso, de ninguna autoridad electa, sino de la ciudadanía que ha sido con quien hemos construido esta ciudad y porque hemos entendido que la administración no es
el fin de la gestión es la ciudadanía, es el aparato productivo, turístico, comercial, con quienes nos hemos unido, y por eso el eslogan en un momento dado de Cuenca Unida. Y creo que a esas personas nos debemos, y a esas personas tenemos que rendirles cuentas. Muy bien, finalmente el tema de la transición, ¿cómo se lo está realizando? ¿Qué es lo que les han pedido ustedes la administración entrante y qué es lo que les han dado ustedes? De manera muy comedida y respetuosa, yo le he pedido al alcalde electo en los días anteriores que nombre la comisión, ya lo ha hecho. Recién este día viernes a partir de las 8 de la noche he recibido la información que le había solicitado a través de un mensaje al alcalde electo, esto es, que me facilite los contactos, correos electrónicos de la comisión nombrada para poder convocarles de manera oficial y formal. Eso lo haré el día de hoy, una vez que revisemos en el quipus, porque hemos generado un quipus institucional de la comisión de transición, para que a través de ese medio podamos recibir solicitudes y a través de ese medio entregar solicitudes de información. Hasta el momento la única información de carácter informal que me ha pedido el alcalde electo y que se lo he hecho además de una manera comedida es información financiera que requería para alguna reunión que tenía en la ciudad de Quito, y lo he hecho informándole de que si bien es de carácter extraoficial lo hago comedidamente ante el pedido comedido que me ha hecho, pero que le pido de favor que de ahora en adelante manejemos esto de manera formal. Esto significa a través de las dos comisiones, entre la entrega y el pedido de información, y eso operaremos seguramente esta semana. No tenemos, le repito, sino hasta el día viernes, apenas los contactos y los correos electrónicos de quienes han sido nombrados por la otra parte, y operaremos seguramente una agenda de trabajo y una metodología para que los dos nos pongamos de acuerdo cómo vamos a llevar en estos dos meses esa transferencia de información, que sobre todo es temas absolutamente técnicos, no políticos. La información fluirá. Me refiero a aquello, porque siempre hay inconvenientes en decir de que no me da la información y empiezan nuevamente el show y el escándalo. El señor alcalde, mucho tiempo antes, inclusive de nombrar la comisión de transición, había solicitado de manera formal a todos los directores y gerentes tener lista toda la información, que además muchas de ellas está subida en las páginas de transparencia, pero que tengan toda la información lista a fin de que, en función de la información que requiera la administración entrante, lo podamos hacer de la manera más ágil posible, entendiendo de que esto no se lo hace de un día al otro. Hay que hacerlo con las formalidades del caso, y igual firmar actas de entrega-recepción de información, para que en un momento dado la administración entrante, cuando esté en el ejercicio de su administración, la valide, la continúe o pueda hacer lo que sea. Pero lo que sí, no es válido que en este momento se siga sembrando la duda de que no se entrega, de que es incompleta. Después podrán seguir fiscalizando, corroborando o contrastando la información, eso no es problema, pero abiertos, como no puede ser de otra manera, a entregarle la información no solo a la administración entrante, sino a todos aquellos ciudadanos y concejales electos que quieran recibirle, y que también le haremos extensivo. Muy bien, arquitecto, muchas gracias. Ahí está lo que dijo, ahí está lo que señaló el vicealcalde actual, Pablo Burbano, al arquitecto Pablo Burbano, el tema de la comisión de transición que se ha formado, entiendo de que preside justamente Pablo Burbano, y la verdad es que estas tres personas que las nombró Zamora en una rueda de prensa igualmente, parece que no dan pie con bola, no saben qué es lo que piden, y no saben qué pedir pues encima de esto. Entonces eso es bastante interesante, porque si va gente, no los titulares, sino van los suplentes, a recién empaparse lo que significa la administración. Yo quisiera, por ejemplo, saber a estos tres magníficos qué experiencia tienen en el sector público. Entiendo que el señor Juan Carlos Aguirre, ¿no? Fue funcionario de la administración de Pedro Palacios. Recuerden ustedes que él era el que gerenciaba la EMOB. Y él era, ya vamos a sacar algo más, a lo mejor no les va a terminar gustando, pero tenemos la obligación de sacarle esto, para que ustedes se enteren quiénes son los que forman esta comisión de fiscal de transición. Porque es interesante saber, inicialmente defendía capa y espada, se ponía bastante molesto Juan Carlos Aguirre cuando lo terminé cuestionando. Y no le gustaba ni que lo que no le gustaba ningún ni no toleraba, no le gustaba que lo cuestione y no toleraba el cuestionamiento.
porque en varias ocasiones trataba de increparme, pero lamentablemente no le alcanzaba la sábana para hacerlo. Entonces quedaba expuesto ante la función que cumplió mientras era funcionario de el alcalde que ya termina, Pedro Palacios, pero hoy en día lo vemos enrolado en esta administración del alcalde electo. Hay gente que tiene bastante habilidad de estar en todos los lados, y no importa si que es de izquierda, de derecha, si que el día de hoy está en un lado, mañana tendrá que hablar en otro lado, pero es igual, lo importante es no quedarse sin chamba, y aquí estamos hablando de aquellos. La comisión esta no sabe hacia dónde va, no sabe a qué es lo que apunta. El tema relacionado a las sugerencias, a las opiniones que ha emitido el alcalde electo Cristian Zamora, quedan únicamente en aquello, porque si bien es cierto, hay dos aspectos que se debe distinguir. El alcalde Palacios está ahí hasta el 14 de mayo. Hasta el 14 de mayo es el alcalde electo y debe de tomar decisiones por ello. Otra cosa es de que digan éticamente veamos, pero yo pregunto al otro lado de Zamora, ¿habrá calidad moral, habrá calidad ética para decir aquello? Pues ahí está el asunto. Saludo a esta hora de la mañana, justamente a quien era concejal, Omar Álvarez, y candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Ingeniero, buen día, un gusto saludarle a usted. Muy buenos días, estimado segundo, un saludo cordial. Ahí estamos, bien. Muy bien. Un saludo cordial a los radioescuchas, Radio Cuenca, y pues a quienes siguen también a través de las redes sociales. Ciertamente, todos, creo que en su mayoría la ciudadanía, pendientes de este proceso pre-cambio de administración, en donde nos empieza a preocupar las actitudes de doble vía, tanto de la administración actual, que al parecer a última hora pretende hacer lo que no lo hizo en el tiempo que tuvo el espacio suficiente, y en estos dos últimos meses pues quieren dejar finiquitando lo que seguramente está en su agenda de trabajo. Por otro lado, pues las declaraciones del alcalde entrante, en donde propio de su manera de ser, pues de una forma impositiva, él con pretensiones casi de tomar ya las decisiones de alcalde, pretendiendo imponer lo que a su criterio tiene que ser. De lado y lado, en lo particular, creo que hay posiciones de rechazo, de preocupación y de falta de una responsabilidad. Este no es un tema del alcalde Palacios ni del alcalde Zamora, es un tema de ciudad en la que lo que usted mencionaba, estimado segundo, creo yo deberían sentarse para desde un marco ético y moral, más allá de lo legal, pues puedan el uno reconocer lo que tiene que el otro hacer y viceversa, de tal manera que la transición no sea un tema de yo cómo te entrego y tú cómo me recibes, sino de que sea un proceso hilvanado para que continúe la gestión administrativa. Hay procesos, hay temas de ciudad que no pueden pararse, trasciende de la administración del uno del otro, pero hay temas que ciertamente también refieren a voluntad política de lado y lado, y es ahí en donde debe haber ese proceso de transición. ¿Por dónde debería de empezar entonces? Primeramente usted plantea que se deben de sentar las dos autoridades, a ver, la una electa y la otra saliente, por ahí se debe de empezar, generar este ambiente de armonía, de ser empáticos entre la administración entrante y quizás saliente y generar aquello, porque el día de ayer entrevisté al arquitecto Pablo Burbano y señalaba aquello, que ellos están listos, pero que, imagínese, van por ese lado y yo creo que están yendo mal esta administración entrante, porque no piden la información por canales oficiales, para eso se forman las comisiones, pero estas comisiones, esta comisión de transición del entrante no sabe qué pedir, no da pie con bola. Entonces, ¿qué información le pueden entrar a una comisión que es nombrada a dedo por Zamora a la administración municipal? Es complejo, estimado segundo. Por un lado, tampoco se trata de lo que yo quiero contar en la administración entrante. Hay que entender de que el alcalde elegido, el alcalde Zamora, él viene de un periodo de cerca de 9 años de ser concejal y viene siendo funcionario del alcalde, exalcalde ya hace 2 periodos atrás, Marcelo Cabrera. Él fue funcionario, por lo tanto él conoce con precisión el teje y maneje administrativo municipal y tiene los funcionarios, las conexiones administrativas internas que van más allá del alcalde y del vicealcalde. No necesita reunirse con el alcalde y el vicealcalde para tener la información de primera mano. Hay temas
en donde el concejal Zamora, a través de esta estructura a la que me hago referencia, conocía la información antes que el propio alcalde. Uh-huh. Y por otro lado, me preocupa, más allá de reconocer la experticia del vicealcalde, el concejal Burbano, pero a mí me llama la atención que las decisiones del hacer un proceso de transición en la administración municipal esté a cargo de quien debía ser, a mi criterio muy personal, el que esté preocupado de una transición legislativa. En este caso, Burbano, usted está señalando, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Pues la responsable administrativa de la gestión es el alcalde, evidentemente, con sus directores departamentales. ¿Usted cree que están a la altura, por ejemplo, los tres concejales electos, Rocío Juca, por un lado, el señor Jimmy, que se esconde a las entrevistas, que teme, que huye a las entrevistas? Y a mí me parece esto una mediocridad total del señor Jimmy, concejal electo de la Izquierda Democrática. Vamos a tener que medirlo cuando ya lo veamos sentado, porque ahí sí ya no se va a poder esconder como avestruz. Ya debe de dar la cara a la ciudadanía. Y por el otro lado, el concejal Valencia, ¿cree que está a la altura para tener una transición en materia legislativa cuando estos temas se les ha pasado por las galletas? O sea, no es de que han estado enterados de la ciudad y que tampoco han estado dándole seguimiento al tema de la ciudad. Recordemos que ellos únicamente aparecen en tiempo de campaña, cuando los abrazos, los besos, todo es bonito. Pero estos tres concejales de la Izquierda Democrática no los he visto personalmente preocuparse por la ciudad de Cuenca. Entonces, ¿qué podemos esperar de una comisión legislativa que esté nombrada así, pues? Quizás en el caso del señor Valencia, quien le conozco pues como ex comunicador social o periodista. Comunicador social, sí. Pues él estaba enterado del día a día, de las intencionalidades, de las aspiraciones ciudadanas. Creería que puede ser un interlocutor interesante. Me preocupa, como lo he dicho en algunas ocasiones, de que no solo es un querer, no solo es el querer hacer, hay que saber cómo hacerlo en términos del conocimiento legal suficiente. Ahí me iba y yo veo que no hay por ahí el conocimiento legal suficiente. Incluso tengo la impresión también de que se está traslapando funciones entre legislativo y ejecutivo. Tuve la oportunidad de escucharle en algún otro medio de comunicación que decía que desde el primer día de la administración, él, no sé si él o haciendo título, que es parte del equipo de la administración, seguramente pues iba a tomar asuntos de inmediatos en el poner en el orden de la ciudad. Wow, pero eso no lo puede hacer, o sea, eso, desde ahí está, a eso me refiero, trastocado en las buenas intenciones, las aspiraciones que todos los ciudadanos tenemos, pues tiene sus limitantes en las actuaciones individuales. Y además, como legislador, no tiene esa capacidad, salvo que esté hablando a título del alcalde para que él, y quizás sea así, estas aspiraciones ciudadanas puedan finalmente pues tomar acción. Pero eso ya no nos dice algo, una administración que inicia desastrosa, todo el mundo como que quiere ser y tomar las decisiones que le compete a Zamora. O sea, para mí eso es un desastre, que un concejal diga eso en esas magnitudes, cuando ni siquiera creo que ha revisado el artículo 58 del COTAT. Ciertamente, pero bueno, seguramente es la ansiedad de que tienen de entrar en funciones, poco a poco irán asentándose en aquello. Es importantísimo definir la agenda legislativa. Recordemos que hace pocos meses atrás, pues finalmente ya se publicó en el registro oficial el famoso PDOT y PUX, que más allá de las imperfecciones que pueda tener, pues también hay muchas oportunidades que tiene que continuarse a través de todo el cuerpo transitorio que quedó planteado y que amerita un trabajo intenso legislativo. Debió haber empezado en este actual periodo que se siguen funciones, pero hasta donde he hecho el seguimiento en el actual Consejo Cantonal, no se ha avanzado al respecto de las transitorias del PDOT y PUX. Es un tema fuerte, grande, importante para la ciudad. Porque esto proyecta a la ciudad a los 50 años, y de eso deben de estar preocupados los concejales electos, pero por eso mismo digo, o sea, tener concejales que son neófitos y que quieren tomar decisiones que no, de hecho, no tienen competencias para hacer lo que usted justamente, ingeniero, me indica. Entonces, me parece que es el inicio de los errores que va a cometer Zamora estando frente a la alcaldía. Y eso puede ser peligroso, tener un Zamora así, teniendo conocimiento del tema quizás administrativo un poco, como usted bien lo señala, pero teniendo estos desaciertos por el otro lado. ¿Es peligroso para la ciudad de Cuenca? Pregunta, ingeniero.
Bueno, peligroso en términos de que más bien nos llama la atención. Preocupados también, usted señalaba la presencia del señor Aguirre, un funcionario que, debo complementar a su comentario, pues inició su trabajo en el periodo en cuando estuvo de alcalde Cabrera. Desde ahí ya hacían gestiones a nivel de MOV. Cuando vino Palacios, fue el primer gerente de la MOV, el que implementaba el contrato, el que le tocó acoger el contrato de radares, del cual en aquella época el alcalde Palacios pues se había quejado, incluso con esta frase célebre, ¿no?, que una pretensión de meter la mano a los bolsillos. Finalmente, pues dejó la administración de Palacios y ahora, con sorpresa, nos llama como uno de los principales asesores del actual alcalde Zamora, y bien dice. Pero él no está, usted que fue concejal le preguntó, él no estaba involucrado en este tema del contrato que se le dio al ex cuñado de Zamora en EMOF. Es parte de la época en las que estaban, yo le escuché denunciar de este contrato, pero él, quizás con la sutileza o la habilidad del caso, prefirió retirarse, dar un paso al costado cuando encontró este tipo de procesos que ciertamente tienen mucha tela de cortar, y él prefirió lavarse las manos y dar un paso al costado. Pero él ahora estaba en esa administración, era parte, en donde conoce perfectamente, donde conoció el tema del contrato al ex cuñado del hoy alcalde Zamora en el caso EMOV. Fue gerente de EMOV cuando salió a la luz el tema de estos contratos de mantenimiento vehicular a través de los talleres propiedad del ex cuñado, porque entiendo que ya hubo un divorcio con la esposa, tema que también divorcio legal de crítica, ¿no? Muy bien. Hay mucha tela que cortar. No, hay demasiado, yo diría que hay más kilómetros de tela. Más por allá ahí de aquello, decía, pues estamos a las puertas de una nueva administración, muy preocupado por la legitimidad con la que llega el concejal, pues ahora alcalde electo Zamora, en donde alrededor del 18% de la ciudadanía, pues ciertamente fue la mayoría en su momento, tomó la decisión, pero cuanto a representatividad, queda largo todavía. Dice que tiene la legitimidad, ¿usted le cree eso al doctor Zamora? Porque yo aquí tengo, por ejemplo, el tema de los números. A ver, yo aquí he tenido la posibilidad de estar chequeando, como lo dije, y no le gustó al alcalde Zamora electo, no le gustó cuando le puse en su TikTok que le voy a revisar con lupa todo lo que se hacía. Y eso no le gustó y le disgustó. A mí no me importa lo que piense Zamora, si le gusta o no le gusta lo que yo comento, pero igualmente aquí tiene el espacio para usted venir a hablar cuando quiera, donde quiera y como quiera. No, porque hablando del tema de la legitimidad, estamos hablando, por ejemplo, de que el doctor Zamora, estamos con un 12% de aceptación, no es el 18% como lo dice el Consejo Nacional Electoral. Si tomamos en cuenta el tema de los sufragantes, nada más. Yo recuerdo que en el año 2019 llegó Palacios con el 28%, y aquí tengo igualmente los datos, y terminó casi con el 18% los 4 años, tuvo 10 puntos de desgaste. Hoy en día, empezar con un 12%, ¿qué nos puede devenir? Yo proyecto que quizás, si no cumple, yo le digo la Biblia del doctor Zamora, eche la Biblia del doctor Zamora, las 100 propuestas que las tengo aquí, si no cumple esto, yo creo que hasta podía correr el riesgo de irse a la casa a Zamora. ¿Qué piensa usted, ingeniero? Más o menos por esa línea quería hacer notar. Hace 4 años hubo similar análisis respecto a la administración del actual alcalde Palacios, cuando se decía que el 28% respecto de los votos válidos era un número muy bajo, y ciertamente que lo era así. Sin embargo, hoy por hoy es del 18% respecto de los votos válidos y 12% desde el electorado total, efectivamente, lo cual denota el riesgo que se tiene de legitimidad y luego de poder sostener una administración en donde, cargado de mucha demagogia, hubo este ofrecimiento. ¿Cargada de demagogia? ¿Usted cree que estas 100 propuestas son demagógicas del doctor Zamora? Yo lo he manifestado, no lo digo en este momento, desde que como contendientes en la candidatura a la alcaldía, yo le había dicho directamente, por favor, no mintamos a los ciudadanos. ¿Zamora lo que está propuesto llegar, entonces? Lo que está propuesto, a mi criterio, no es alcanzable. ¿No son 100 propuestas, sino 100 mentiras? Por lo menos unas cuantas, una treintena o 40 de estas no va a lograrse hacer. No. Nos va a venir el primer tema.
La ciudadanía tiene en la retina aquella imagen en donde en rueda de prensa decía que apenas llegue a la administración va a romper el contrato de los radares. Así rompió. Eso está grabado. Así lo hizo. Así lo hizo. Contrato, sí, yo recuerdo. Tema que me parece un irrespeto a la ciudadanía porque no podemos mentir. Si lo hacen en esos términos, va peligrosamente a endosar a la ciudad a un problema legal grave. Y si es que lo hace como debe corresponder, siguiendo el canon legal, pues hay que ser respetuoso, no le va a alcanzar el tiempo. Es un tema que, nos guste o no, queda legalmente establecido y en el mejor de los casos iniciará un proceso legal en donde las autoridades competentes tendrán que ser las que señalen las responsabilidades correspondientes. ¿Cómo repercute esto en el tema de legitimidad? Porque usted estaba hablando justamente de esto, ingeniero. Tenemos 15.578 votos nulos, votos blancos, nulos 41.678, casi la votación que tiene PHD Zamora. Y los que no les interesó ver la candidatura de Zamora, estamos hablando de de ausentismo, 94.689 personas que dijeron no quiero irme a las urnas, o simplemente fueron del país, pero los votos blancos y los votos nulos superan, por ejemplo, la votación de Zamora. O sea, es gente que sí fue a las urnas, pero que vio la cara de Zamora en la papeleta y dijo, esto no me representa. ¿Cómo puede afectar ese tema de no cumplir las 100 propuestas o algunas de las mentiras acá en el hoy al alcalde electo? Es la preocupación de la legitimidad, y este es un primer tema que entiendo busca él de corregirlo en términos de llegar a acuerdos en el legislativo, de ir en esta línea de poder cumplir sus ofertas, digo yo, demagógicas, porque no le veo tan simple, no creo que le alcance para hacer. Sin embargo, él le viene cuesta arriba poder superar este inicio duro. Efectivamente, es el que mayor número de votos recibió, pero en términos de legitimidad social dista mucho. Y nos hace un llamado de atención, no solamente al tema de la candidatura de elección de Cristian, sino al sistema político que en el país vivimos, porque lo sucedido aquí desgastado, no es extraño, es Guayas, es Pichincha, es el país entero. Mire el problema gravísimo que vivimos a nivel nacional, esta lucha permanente de una asamblea polarizada extremadamente, bueno, es política, pero politizada en extremo, en donde desde la asamblea se bloquea al ejecutivo. Parece el Consejo pero Cantonal. No, el Consejo Cantonal queda corto con el show que se ve en la asamblea. Y un presidente que no da pie con bola, pues literalmente no puede dar pie con bola porque hasta le falta un poco esas facultades físicas, en donde a los que pagamos las consecuencias somos los ciudadanos. Hoy por hoy, un país abandonado, sumergido en el tema de inseguridad, con declaraciones, ayer veíamos con estupor y sorpresa la forma de cómo el ahora ex director del centro de reclusión de Turi, pues indican de que quienes están gobernando no es el país, no es el SNAI, no es el sistema político, el sistema económico, el sistema ejecutivo, es decir... Pero esto lo va a solucionar el doctor Zamora. Recuerde que... Es parte de la... Pero es que usted... Le causa risa de que lo que... Aquí me vino a decir de que él tiene los pantalones bien puestos, y yo cuando le pregunté sobre qué tipo, y sí que se le va a chorrear los pantalones cuando usted sepa la problemática que tiene el centro de rehabilitación, porque hay gente que sí conocemos un poquito, y hay gente y muy neófita, o gente que ignora este tema, pero él me lo dijo aquí, casi lo dijo claramente, que se iba a poner así, abierto de manos para que nadie no entre, si no es esto, o sea... así, o sea, literalmente, eso es lo que ofreció Zamora. Los ofrecimientos de campaña, insisto, demagógico, usted acaba de ratificar, a ver si lo puede cumplir. Estamos a las expectativas de 3 hospitales en el sector rural, estamos a las expectativas de que se cree ya el tecnológico municipal que ofreció, a las expectativas de que entregue los créditos para el emprendimiento a los jóvenes. Y esa es la propuesta número uno, déjeme ver si no me equivoco, porque... Yo siempre, aquí está Cuenca Ciudad, la propuesta número uno, no me he equivocado, esta es la Biblia del doctor Zamora. Dice, Cuenca Ciudad Segura, la cárcel de Turi actualmente es el lugar de mayor conflictividad para los ciudadanos, proponemos que se vuelva regional. Esto es lo que dijo, esto es lo que ofreció, por ejemplo, PHD Zamora. Entonces, hay temas, y ha sido referencia a aquello, y me preocupa de que
aún no se posesiona el actual alcalde y ha escuchado voces en la ciudadanía de que están a la expectativa para la revocatoria de mandato. Eso también es crítico, ¿no? No podemos llegar a una inestabilidad inimaginable. Aún no llega y ya se empieza a hablar de revocatoria. Este es un tema que viene puesto arriba. ¿Revocatoria si no cumple? Es que la única forma de que haya la revocatoria entre las razones el 105, que están estipuladas sería el incumplimiento. Ahora, claro, ahí va a salir también, igual que lo hizo el alcalde Palacios, de que lo que él denunció o estableció en su plan de trabajo y que está registrado en el CNE no tiene nada que ver con el documento que... No, pero aquí ya hay una... esto ya no puede desmentir ni nada de eso. Por supuesto. No, y claro, o sea, si reviso yo, por ejemplo, yo he revisado el plan de trabajo del señor Zamora, del alcalde del PH de Zamora, pero dista mucho lo que dice aquí, dista mucho, o sea, ya dice otras cosas meramente superficiales y todo eso. Entonces, ¿cómo empatarlo a esto con otro? Cuando seguramente vaya a decir, vea, a mí lo que me permite el código de la democracia es esto, presentar es esto, y si que esto aprueba, si yo incumplo lo que digo ahí, que no se asemejan a 100 propuestas, pues imagínese, será imposible revocar el mandato a Zamora. Esos serán los escenarios que se nos viene en este futuro inmediato para la ciudad de Cuenca. Esperemos por el bien de la ciudad, insisto, de que la gestión que haga el alcalde Zamora sea pues apegada a los grandes intereses de la ciudadanía, que dejemos de lado esto que pues nos hace mucho daño en esta convivencia social, genera la desconfianza entre la forma de ser y de hacer de los políticos, que más bien genera estas brechas gigantescas. Le viene un trabajo muy grave, duro, crítico. Habrá que apoyar la gestión en la medida de que ese apoyo signifique este bienestar para los cuencanos. Pero también habrá que criticar y habrá que exigirle cuando pues no corresponda, primero, a lo que él se comprometió. Habrá que cuestionar justamente. Y dos, cuando los temas trasciendan más allá de este bienestar genérico de la ciudad y empezamos a ver por ahí pues algunas otras intencionalidades políticas. Muy bien. Usted hablaba sobre el tema de los acuerdos dentro del Consejo. ¿Cree que ya a esta altura del partido deben de existir acuerdos cuando tenemos, por ejemplo, un Consejo Cantonal totalmente fraccionado? Por ejemplo, aquí tiene Movimiento Nueva Generación 3 concejales, Xungo y Pachacutic 3 concejales más, Izquierda Democrática 3 concejales más, pero quienes tienen más es el Movimiento Revolución Ciudadana y Azuay Reto de Paul Carrasco, 2 señores concejales ahí. ¿Cree que ya está consolidado algo? ¿Ya hay conversaciones o hay negociaciones? ¿Qué hay ahí en el Consejo Cantonal? Usted que fue concejal, también le pregunto, claro, eso. Tiene que haber los diálogos, eso no nos debe asustar, más bien debería fomentarse este encuentro con los concejales electos para definir lo que hace un momento comentábamos, ¿no? La agenda legislativa, el compromiso de trabajo en términos de producción, sobre todo de este cuerpo transitorio que quedó pendiente como mandato del PDOT y PUS y que va a tomar un buen tiempo de un trabajo arduo de las diferentes comisiones. Pero va a estar complicado, ingeniero, porque él debe de cumplir su agenda de trabajo. Los concejales tienen su propia agenda de trabajo, excepto los 3 que están alineados a Zamora. Aquí me parecería que hay una gran diferencia entre este nuevo periodo que nos va a venir respecto al que empezó hace 4 años. La gran diferencia en la suspicacia, en la experiencia política, en el conocimiento interno administrativo y legislativo del actual o del alcalde que entrará en funciones respecto de lo que fue en su momento la aparición en política del alcalde Palacios. El alcalde Palacios, con absoluto desconocimiento de la cosa pública, con un absoluto desconocimiento del proceso legislativo, en donde le tocó un aprendizaje grave que creo que le pasó factura, versus lo que hoy sucede. Yo pensaría que el actual alcalde electo, Zamora, pues tiene la experticia suficiente como para, en el buen sentido de la palabra, pues tener estos diálogos y acuerdos, tanto legislativos cuanto ejecutivos, que le permitan encaminar de mejor forma su proyecto. Muy bien. No me extrañaría
de que ya haya acuerdos, y si es que mi visión política también es adecuada, de un acercamiento importante con el grupo de la RC5. Pues ellos tienen, o sea, cuatro... ¿De la Revolución Ciudadana? Cuatro legisladores, más tres que tienen propios... Siete, y el del voto acuerdo de Izquierda Democrática y Reto. Nos recordemos que no llegó solo Cristian Zamora, llegó a un acuerdo con la lista 35. Así, ah, sí, pero por eso no está, por está Rocío Juca, que era la correísta. El correísmo. Ahí, pues, claro, o sea, entonces, es por ahí el correísmo hay vinculaciones vivo, cercanas, más el voto del propio alcalde, ya hace una mayoría, a diferencia de lo que significó hace 4 años. Para o sea, él. Esto le ve usted. Le veo más fácil. Y entonces una vicealcaldesa en la primera sesión inaugural de. Creo que va a salir. De las huestes del correísmo. ¿De aquí? De ahora pueden cinco. Impulsar a Rocío Juca, que no creo que sea no. tanto así, pero sí de la otra línea. ¿Cree usted es eso? Estoy casi seguro de que la vicealcaldesa será la señora que representa a la Revolución Ciudadana. Guau, wow, entonces aquí tenemos a una Mónica Pesantes. Mónica Pesantes. Mónica Pesantes, que también es neófita en ese tema. O sea, no le he visto desempeñar ningún papel en el tema político administrativo. No olvidemos también la presencia de mi amigo, porque así lo considero, a Paul Pañi, que hasta hace poco tiempo fue presidente del GAD de Turi. Él es parte del grupo que llega con Paul Carrasco, en su momento muy amigos, hace 4 años, quien llegó por las líneas de Paul Carrasco al Consejo Cantonal fue el concejal Cristian Zamora. Claro, en su segundo periodo. No nos podamos extrañar. Hay cercanías, hay amistades políticas, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, que le va a permitir al actual alcalde por lo menos tener esos espacios de diálogo y ojalá unos acuerdos razonables para encaminar, para no perder tiempo, para que continúe el proceso de generar el cuerpo legislativo. ¿Qué significa estos acuerdos? Por ejemplo, que se repartan las comisiones. ¿Eso no incluye esto? Porque lo más duro y lo que ha callado siempre es la Comisión de Fiscalización, que ha terminado siendo un mamotreto total. Bueno, es un espacio muy importante, como todas las comisiones del Consejo, que deberían asumirse las responsabilidades de actuación como corresponde a la actual Comisión de Legislativa, de Fiscalización, perdón. Quizás pues nos quedó pendiente de algunos temas que se podían haber trabajado de mejor forma. Me preocupa quién pueda asumir esas responsabilidades. Parte de lo que deben estar, supongo yo, un espacio de diálogo, de acuerdos para organizarse. No tanto la palabra repartirse, sino organizarse. Valorar la experticia individual de cada concejal para que puedan ubicarse en la comisión en donde mejor puedan desempeñar y puedan de mejor forma también aportar al desarrollo de ciudad. Pero la lo comisión será, de fiscalización es bastante peleada, ¿o no? Por supuesto, hay muchos intereses políticos. Intereses políticos y para ahí se juega. Pues, dos líneas. O no sé, si tapar algún proceso que... Para no joder la nueva administración. O en su defecto, para también... molestar más allá de lo razonable en la gestión que corresponda. Es decir, la comisión, todas, pero la Comisión de Fiscalización pues tiene esa connotación que pueda ser esa piedra en el zapato para la administración de turno o también pues una bonita quizás almohada de plumón para que descansen en paz quienes pues por me ahí parece tengan interesante. Algún interés. Ingeniero, yo quiero preguntarle a usted porque salió de una administración siendo concejal y todo esto, ¿no? ¿Cómo le ve el papel de los señores concejales? Les he visto que últimamente están hablando, se creen los fiscalizadores, salen los ocho señores concejales. 9 finalmente, vi en una firma. En otra firma. En el último documento. ¿No es la alterna del concejal Morales? Me llamó la atención exactamente la compañera Suazar y ahora pues firmante también un proceso que la ciudadanía reclama transparencia. ¿Cómo le entiende usted esa firma de acá? Porque hay que acordarse, pues habían intereses de Suazar y también en administración municipal. Usted sabe qué es lo que tenía en administración municipal y por qué salió y hoy en día se ve reflejado en las firmas. Yo entiendo que la señora Suazar, pues también es parte de lo que muchos concejales, en el que me incluyo yo en su momento,
nos bloquearon en términos de nuestro trabajo de fiscalización. Cuando se solicita información desde la alcaldía, viene la disposición de que no se entregue la información que corresponda. Entiendo que eso sucedió con la concejal Sari, de que ha sido una de las que tampoco ha recibido la documentación que ella ha solicitado, y bajo ese argumento pues se suma al grupo que reclama algo similar de falta de transparencia. Yo no le creo ese argumento, yo sé que es otro argumento por lo que se le viera a Pedro Palacios ahí, es otro argumento que Suazari debe ser honesta y debe decir cuál es el argumento y por qué se le vira. Pero hay entonces 9 concejales que están fiscalizando. Le pregunto a usted, es una fiscalización a la carta. Iniciábamos justamente con este tema de los radares, y aquí le mostré en una rueda de prensa al doctor Alfredo Aguilar el informe de Contraloría sobre el primer contrato de radares, que era lesivo para el bolsillo de los ciudadanos cuencanos, y esto terminó siendo una metedura en mano al bolsillo de los ciudadanos, cuestionado por muchos políticos, inclusive el alcalde. Y aquí hay un examen especial del proceso de generación de suscripción y ejecución del contrato de alianza estratégico. Aquí vino Javier Bermúdez, concejal electo del Cantón Cuenca, y dijo que eso había sido responsabilidad del concejal que hoy cuestiona el tema de la firma de radares. Eso quiere decir que Alfredo Aguilar. Entonces, ¿cómo se puede concebir una fiscalización a la carta? Hace un momento decíamos que la Comisión de Fiscalización podría jugar ese doble papel, o entre comillas, tapar los procesos que convenga, o pues convertirse en la piedra en el zapato para desde la comisión molestar pues cualquier paso que dé la administración de turno. Aquí hay dos temas similares, no son idénticos, pero son similares en términos al menos del objeto del contrato. La contratación de equipos de radares para control de velocidades, hay que ser claros y sencillos con la ciudadanía. El primero se objetó desde la actual administración, se objetó no solo la legalidad, sino también la legitimidad, y acuñó el término, es una pretensión de meter la mano a los bolsillos de los cuencanos. Sin embargo, la administración que se quejó de aquello fue la que promocionó este segundo proceso, que si el primero era lesivo, este por lo menos va multiplicado por 10 en esa pretensión de meter la mano a los bolsillos. Por otro lado, la Comisión de Fiscalización, que en aquella oportunidad hizo mutis por el foro, no mencionó, no se inmiscuyó, pues ahora sea la que lidera un proceso. Ahí vemos contradicciones de lado y lado. Eso es lo que la ciudadanía finalmente percibimos, y es lo que nos produce este rechazo a la cosa pública, a la cosa política. ¿Esa es la gana de molestar? ¿No es un show entonces lo que está haciendo? Es un show. Si es, usted coincide, con, es que, un show lo de los 8, los de los 9 concejales que han salido a abrir la boca. Además, pues, con ¿pero todo es un respeto, show o no es un show? Es una forma de llamar la atención a la ciudadanía a último momento, cuando hace 8 meses aproximadamente atrás habíamos hecho esa denuncia, habíamos sugerido de intervenir el cuerpo edilicio en pleno, pues no tuvo la llegada que hoy por hoy tuvo, porque se convirtió. Entonces, y eso que aquí nada se dice del proceso que se siguió de Huancarcucho. También hay otro tema. Estuve con usted en su momento cuando le indicaba todo el proceso que seguíamos de fiscalización, y que me alegro, por fin, por lo menos el Banco Europeo recibió nuestra petición de que por favor tengan cuidado con lo que se está haciendo en Cuenca, y entiendo yo que hubo la objeción del caso para que tarde, pero más vale tarde que nunca, no se cometa el error de entregar aquel contrato lesivo, y que más bien se hayan perdido cerca de 4 años de gestión. Pero de todas maneras, pues es parte de lo que le vendrá al nuevo alcalde, la velocidad, la rapidez con la que puede actuar por este tema ambiental crítico y grave que requerimos los cuencanos con suma urgencia. ¿Preside un show entonces Alfredo Aguilar como concejal? No más que show, yo creo que lo oportuno o lo inoportuno en su debido momento de haber actuado. Usted está, lo está haciendo. Yo lo digo que es show, pero entonces en sus palabras, ¿es inoportuno lo que está presidiendo Aguilar? Yo creo que es parte de lo que quiere sumarse al pedido genérico de la ciudadanía de dar de baja un contrato que, más allá de la legalidad, goza de absoluta ilegitimidad. Al uno, pero no dicen nada ni el alcalde electo. Pero del primero no dicen. Claro, ni el alcalde electo que llegó también de la mano el hoy alcalde. Claro. Cristian Zamora, y también formaba parte de la Comisión de Fiscalización. De eso están calladitos. Y cuando fue gerente también en aquella oportunidad. De la EMOV. Y después lo hizo pasar a Adrián Castro,
Pero quien firma al final toda esa concesión, Bermúdez señaló, lo señaló al mismo Alfredo Aguilar. Pero mire usted, más allá de los procesos precisos que usted comenta, aquí hay un denominador común que es lo que a mí me llama la atención. Estamos hablando ya de tres administraciones y los actores son los mismos. Es decir, se dan la vuelta. Usted empezó este diálogo indicando de que pues cada uno se acomoda. Si no fueron de la administración, fueron legisladores y han estado latentes. Ya van tres administraciones no quieren que siguen siendo parte del proceso. Es que de la política ese se vive bonito. Ese es, y bueno, la ciudadanía. Soldazo, pues, chofer, acomodos y todo eso. Ahora, hablando del tema de fiscalización, nosotros sacamos esto también, y por eso yo le decía, sí que era un show lo que preside, un show de fiscalización, porque mire esto de aquí. Yo tengo un contrato de unas escaleras eléctricas que se las firmó exactamente el 7 de agosto del año 2013, cuando Paul Granda dejaba la administración de ser alcalde y le sucedía Marcelo Cabrera, que llegó de la mano con Cristian Zamora, hoy alcalde electo, y con Alfredo Aguilar, también que estuvo en esa administración. Parte de ese equipo, sí. Y mire, aquí tengo un contrato. Adquirieron tres escaleras, Paul Granda adquirió tres escaleras y las dejó para la administración actual. ¿Para qué? Para ponerlas en el aeropuerto Mariscal Amar. ¿Y qué resulta? O sea, yo veo que tienen una sagacidad bastante interesante y curiosa de fiscalizar lo que les conviene. Pero aquí son tres gradas eléctricas que hoy en día están en un hangar del aeropuerto Mariscal Amar y que están ahí y justamente embodegadas. Y no se hizo nada. El aeropuerto tendría que ya tener gradas eléctricas. Pero lamentablemente esas gradas en administración de Paul Granda no se hizo, se tenía que ponerlas a las gradas el 11 de febrero del año 2014, antes de que asuma Marcelo Cabrera. Marcelo Cabrera no dijo nada y también Aguilar no dijo nada. El fiscalizador Zamora, en ese entonces, hoy alcalde, tampoco dijo nada. Parece que estaban calladitos todo eso. Y hoy en día las gradas están embodegadas. Entonces, ¿qué tipo de fiscalización hacen los concejales? Pregunta ingeniero. De este contrato en particular, tengo entendido de que quedó insubsistente, de que no se ejecutó. Sin embargo, es un buen punto para pues retomar, y más allá de establecer culpables, de que si es que ya hubo el egreso que corresponda, que se lo ponga en funcionamiento para efectos de mejorar las condiciones del aeropuerto. Se pagó 70%. Y el 7 de agosto se firma el contrato, se pagó el 15 de agosto del año 2013, se pagó 97,375 dólares. Después, el 27 de diciembre, las tengo las fechas bien claritas, por si acaso quieran marearme algunos concejales fiscalizadores. El 27 de agosto del año 2013, justamente se da el 20% más, que significa 38,950 dólares. Quiere decir que se pagó 70%. Pero este contrato decía, muy bien, el suministro y también la instalación. Pero solamente dieron las gradas y no instalaron. El 30% no se pagó. Eso también hay que decirlo. Imagínese, entonces, ¿por qué no se fiscaliza? Porque son dineros de los cuencanos y les interesa fiscalizar solamente una cosita. Bueno, es parte de lo que queda pendiente en el actual consejo, el anterior, y que seguramente recibirá de herencia en términos de lo que en su momento decíamos hacer una agenda de trabajo legislativa y una agenda también de fiscalización. Esperemos que la nueva comisión, que en 2 meses deberá entrar en funciones, pues acoja de una manera más transparente estas responsabilidades y que nos pueda a la ciudadanía clarificar lo que ha sucedido con este contrato de las gradas, con lo que está sucediendo este rato y que es de la atención mayoritaria de los radares. Pero recalco una vez más el contrato de Huangarcucho, que ahí hay mucho dinero en juego, un contrato de alrededor de 70 millones de dólares, en donde ya se ha hecho una erogación sobre los 400 mil dólares de parte de Tapa hacia el banco, hacia los organismos financieros, por una tasa de no utilización del crédito. Uh-huh. Es una especie de multa por no haber utilizado el dinero que perdimos, ya se está pagando. También, ¿no? Se está pagando. Uh-huh. ¿Y cuál va a responder de eso? Esa es la gran pregunta. Ahí tendrá también que hacerse un análisis posible de un juicio de repetición. Y de eso no han fiscalizado tampoco. Eso me estoy llamando la atención, porque no es un tema de ahí, quizás 10 años atrás. Es un tema ahora, de este momento, de coyuntura. Que creo yo tiene que explicarse a la ciudadanía quién está cancelando. Pero este es el común denominador. Usted me habla de 400 mil dólares. Yo le pongo este contrato también. Vea,
aquí tengo este otro contrato y aquí tengo los correos electrónicos de cómo se dieron estos contratos, ¿no? Mire, el mamotreto al cual usted sí conoce, el armatoste, no, este armatoste que tiene, y de esto no ha dicho nada Aguilar y los concejales que le escoltan a él. No, de esto no se ha acordado de fiscalizar porque se dio en administración de su líder, del líder indiscutible, del que ya lo jubilaron en la política, de eso no dijo nada. Mire, aquí tenemos una certificación presupuestaria para el armatoste de $554,000. $554,000 y hoy el armatoste no dice nada. Tampoco se olvidaron. Usted me habla del tema de Juan Garcucho, ¿no? Y que se pagó por una multa, nada más, 400,000. Pero aquí se paga esto de acá y tampoco no se dice nada. Ahí el tema, la falencia mayor es la falta del modelo de gestión que no acompaña al proyecto ejecutado, porque ya está construido, pero no tiene absolutamente nada de uso. Ese es el problema. Pero ¿quién tuvo que ponerlo? Por ejemplo, antes de construir yo ya tengo una planificación. Tiene que haber el modelo de gestión. Y en el POA ya estaba planificado. Entonces lo que sucede es de que les dieron este contrato, no sé a quién les dieron, a ver, yo tengo los nombres, claro. Pero aquí se les da este contrato, pues y al final después dicen, wow, ya está el monumental armatoste y no ahí, sirve para mayor cosa. Y yo ya me administro porque no sé qué es lo que voy a hacer con eso, o sea, gasto los recursos, en el caso de Juan Garcucho, $400,000, acá cerca de $400,000, y al final es plata del pueblo, pero nadie se acuerda de fiscalizar. Por eso, en una sola pregunta le digo a usted, ¿qué es lo que han hecho? O está, ¿han hecho bien, más bien, en este sentido, han hecho bien el trabajo los señores concejales o no? ¿Han fiscalizado a la carta o han fiscalizado todo lo que deben de fiscalizar en el ámbito de las competencias? Yo creería que quedó pendiente mucho sobre el tapete. Es tan grande el aparataje municipal que no creo que se haya cubierto todas las expectativas. Incluso cada uno de nosotros en su momento como concejales nos quedó pendiente. El tiempo no avanza para toda esa necesidad de gestión. Lo otro de que sea la carta, pues no voy a negar que haya algo de aquello. Pero pues es parte del juego político. Se fiscaliza lo que me conviene. Y no se hace esa fiscalización con los detalles, con la precisión, con el show que usted comenta, en lo que no nos corresponde. Tienen fuerza para unos casos, sí, para otros casos tienen, como les dije en la cara a los señores concejales, tienen memoria selectiva, ¿no? No tienen esa misma fuerza, esa misma vehemencia con la que fiscalizan ciertos temas al otro, pero es parte del show político. Parte de las realidades políticas, y eso es lo que, insisto, la ciudadanía pues va observando y finalmente pues va produciendo este desencanto. Recalco, esperemos que esta nueva aventura política que le viene al concejal Zamora, hoy alcalde de Cuenca, pues esta subida en cuesta muy compleja, pues lo sepa llevar adelante en bien de la ciudad. Y también pues indicar que estamos pendientes, usted tiene en impreso el documento que fue parte de su proceso de campaña, yo lo tengo en digital, estaremos atentos para exigir que haya el cumplimiento, para que no sea este juego de ganarme los votos a través de ofrecer el oro y el moro, a través de ese yo te ofrezco y busca quien te dé, y que finalmente produce ese desencanto. Que se resume, ¿no? La demagogia extrema en cuanto a las ofertas de campaña. La demagogia extrema. Extrema, así es. Muy bien, esto me pareció bastante interesante. Y ahí, para seguir conversando en su momento, cuando ya vayamos analizando se nos fue el tiempo. Se nos cumple o no la campaña. Muy amable, gracias a usted. Ingeniero, espero que no se pierda. ¿Va a volver a la docencia? Estoy ya nuevamente de donde provengo, en la academia, en el ambiente salesiano, y pues expectante del proceso político para continuar, si es que es el caso, se amerita también una presencia más activa. No hay que solamente servir desde una sola trinchera. Desde la política partidista, donde muchos solamente se han acostumbrado a mamar la teta, cuando no resulta una cosa y se puede servir a la ciudad desde otro lado, me parece bastante interesante y aplaudo la posición, que siga sirviendo a la ciudadanía, formando a aquellos jóvenes
que hoy en día tanto lo necesitan desde la docencia. Desde la docencia y con la experiencia de la política activa, pues invitándoles a los jóvenes, a esas nuevas generaciones, a que no vean lo malo de la política y que entren en política, no se desencanten. Hay que hacer esos cambios justamente buscando nuevos cuadros. Ojalá en los jóvenes encontremos ese eco para que en ese futuro pues tengamos una mejor sociedad. Muy amable, gracias. Estimado segundo, un saludo cordial a todos quienes han seguido el programa. Gracias a usted, ingeniero Omar Álvarez, ex concejal, ex candidato a la alcaldía de Cuenca, ha estado en estos medios de comunicación. Vamos a una pausa y volvemos con análisis nacional. Se realizó con éxito en la parroquia San Gerardo la primera jornada médica de Solca para la prevención de enfermedades. Esto como parte del programa de progresión social y comunicación de Dandí Precious Metals Ecuador. El equipo de revisión médica está liderado por el doctor Gustavo Merchán de Solca y 4 médicos especialistas. Con el apoyo del GAT parroquial y la coordinación del equipo de progresión social de Dandí Precious Metals Ecuador. A esta cruzada de salud comunitaria se sumó la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA y Laboratorios NAOS. Durante las próximas semanas, la atención se extenderá hacia las parroquias de Chumblín y Victoria del Portete, beneficiando a 330 personas que podrán acceder a exámenes como mamografías, papanicolau, próstata, endoscopía y colonoscopía en caso de ser necesario. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. Es la señal de Radio Noticias Cuenca, llegando a todos los hogares, a todas las ciudades, al planeta entero, a través de nuestra comunicación, de nuestro espacio, que lo desarrollamos diariamente de una manera muy sincera, tratando de mantener siempre independencia y de apuntalar sobre todo a que se esclarezca y se manifieste la verdad con respecto a lo que está pasando. Saludos a Radio Tropicana, que retransmite este espacio en 1390 kilociclos. Periodismo sin mordaza, que también genera justamente la comunicación importante para enlazarnos de la mejor manera con el resto del planeta. Bueno, vamos a avanzar con algunos temas que me parecen importantes, que vale la pena que ustedes conozcan, sobre este bullado secuestro en la Ruta Viva, en la capital de la República. Hay un dato que aparece en este medio digital Primicia Segundo, que habla que hay un promedio de 22 casos de extorsión y de secuestro en nuestro país. Es una cifra bastante elevada, por supuesto. Y el caso de, concretamente, de Mauricio Martínez y Vanessa Egas, que luego de asistir a una fiesta, entiendo que se les dañó el vehículo, carambas, y esto significó que por allí una banda delincuencial de las que están al acecho, les secuestraron y les intentaron, además, y lograron, ¿no?, sacar algunos dineros de sus cuentas a través de las tarjetas de crédito, a través de transferencias. Fueron finalmente objeto de la detención de una parte de esta banda por parte de la policía. En todo caso, escuchemos en primera instancia qué es lo que dijo Juan Zapata en calidad de ministro sobre esta actuación y sobre estas detenciones. Vehículo en el sector de la Ruta Viva, donde fueron abordados por 6 personas aproximadamente, quienes con agresiones físicas y verbales los trasladaron con rumbo desconocido en contra de su voluntad. Los victimarios exigieron las claves de tarjetas y transferencias bancarias a las víctimas a cambio de su libertad, pues de lo contrario atentarían contra su vida. Equipos de la Dinasel UNACE se activaron y activaron también el protocolo correspondiente y las labores investigativas. A las 01:30 horas de hoy, lunes 13 de marzo del 2023, en el sector de la Ferroviaria Alta, se realizó el operativo Libertad 22. Se aprehendió a 2 personas, a Santiago C. con antecedentes penales y Darío M. sin antecedentes, y 2 menores que se encuentran aislados a órdenes de la DINAPEN.
participantes en este hecho delictivo, quienes fueron puestos ya a órdenes de la autoridad competente para resolver su situación jurídica. Las víctimas fueron atendidas en el hospital de la Policía Nacional y afortunadamente están en buen estado de salud. Como indicios, 4 teléfonos celulares, 2 dispositivos electrónicos, 1 tarjeta de débito. Y aquí quiero hacer yo una mención especial de agradecer a la familia. Primero, porque confiaron en la Policía Nacional y esto es fundamental. Y esto tiene que ser un mensaje para el resto de la comunidad, que confíen en la policía y en sus equipos especializados. Una vez más, damos un ejemplo de profesionalismo y de capacidad. Esto creo que ha sido importante, agradecer a la comunidad que también se juntó e hizo un solo esfuerzo. Esta es la manera de enfrentar el crimen organizado, trabajando en equipo, y ahora hacemos un llamado a la función judicial que cierre el círculo que muy bien lo ha hecho la Policía Nacional, es decir, aplicando el máximo rigor de la ley a estos delincuentes que lastimosamente operaron este día sábado. Bueno, eso es lo que manifestó Juan Zapata II. Aquí, cuando uno revisa las redes sociales, hay criterios que son divididos, ¿no? Como por ejemplo, ver criterios que manifiestan de que por qué la policía no es eficiente en todos los casos, ¿no? Incluso un poco haciendo un juzgamiento que no me parece adecuado decir que la policía solamente cuando es gente que tiene dinero o tiene alguna situación social, ahí se preocupa y es eficiente. ¿Qué piensa usted sobre eso que se manifiesta a veces de una manera para mí aventurada por parte de la ciudadanía? Bueno, recae directamente en juicios de valor. La efectividad de la Policía Nacional que ha tenido, de hecho, la Policía Nacional se la ha visto no solamente en estos casos, sino en muchos casos más, que ha dado tremendos resultados. Pero ¿cuál es la falencia de aquello? No es de que tenga o no tenga efectividad. La falencia de aquello es de que, por ejemplo, la Policía Nacional cumple con su obligación, pero ¿quiénes son los encargados de formular cargos cuando existe un parte de hecho policial? No es el policía, cuidado se equivoquen, no es el policía el que debe de generar esta formulación de cargos, es el fiscal. Y de ahí, ¿quién es el encargado de dar medidas o no? ¿De declarar la sentencia en firme o dejarlo con medidas sustitutivas? Es el juez. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Les voy a poner un caso muy, muy, muy claro. Lo que sucedió con los secuestradores en la capital de la República, en donde la UNACE, esta unidad de investigación, secuestra a una banda de extorsionadores y secuestradores venezolanos y un ecuatoriano, la mayoría de estos venezolanos. ¿Y qué es lo que sucede el juez? Pues el fiscal no termina formulando cargos y el juez, vuelta a medias, dice que se vayan a la casa. Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad? ¿Cuál es la efectividad, de hecho? Aquí lo que hay que preguntarse es de que ¿cuál es la efectividad que tiene la justicia? ¿Existe o no existe la justicia? O cuando se trata de delincuentes avezados, a los señores que administran la justicia les da miedo y se orinan en los pantalones. ¿Será por ahí que no administran la justicia? Porque si fuera por ahí alguien que tiene problemas con el alcoholismo y que lo vemos eso, cogió algo, tenga las medidas. Y ya no hay medidas sustitutivas, si no los mandan nomás como si fueran sujetos de alta peligrosidad en centros de privación de libertad bastante complicados. Entonces, ahí no es el tema de que tan efectiva o no es efectiva. Es efectiva, botemos la piedra más adelante, ¿es efectivo el asunto de la administración de la justicia? Tenemos fiscales, el presidente de la República fue bien claro el día de ayer con el tema de los secuestradores de Quito, pues dio los nombres de los jueces que obraron a favor de estas personas que se dedicaban al secuestro y a la extorsión en la capital de la República, y que efectivamente a través de un trabajo se logró aquello, ¿no? Se logró la aprehensión de estos malos ciudadanos, y en la cuenta de Twitter lo publicaba, por ejemplo, el señor presidente de la República, ¿no? Dio los nombres de aquellos jueces. Tenemos acá estoy buscando el Twitter y ya vamos a a ver qué es lo que dice el señor presidente. No, el tema es de que evidentemente vemos una estructura de la justicia totalmente desarticulada. Por un lado, lo que decide o lo que acusa o la parte que genera justamente pues el proceso, tanto en investigación como en acusación, se ve golpeada por actitud de los jueces.
En todo caso, daría la impresión que tanto la Fiscalía, tanto la Judicatura, y parecería que la Corte Nacional de Justicia tampoco logra, en este caso, canalizar que haya un solo eco, una sola estructura que logre justamente complementar lo que la policía en muchos de los casos hace con gran eficiencia, sobre todo pues operativos que a veces toman meses, segundo, y que al caer en manos de ciertos jueces, estos quedan en realmente pues en una situación que ya hemos visto. Tanto en el tema del crimen, de la delincuencia y del mismo tema político. Así es, miren lo que dice el presidente Lasso, y ahí tenemos, ya ubicamos comunicado, señor presidente de la República, Guillermo Lasso, y ahí tenemos, mire, la efectividad que tiene la Policía Nacional, ¿no? La captura de esta organización delictiva, es una organización delictiva, porque no estamos hablando de delincuentes así nomás, es una organización delictiva bien consolidada. La Policía Nacional del Ecuador detuvo 13 individuos, dice el presidente de la República, en delito flagrante, o sea, cuando estaban ahí, por extorsión, y hoy los jueces Jaime Romero y Marco Tamayo los liberaron. El presidente dispuso denunciarlos por este acto que pretende dejarlos impunes. La cruzada por la seguridad priorizada a los ecuatorianos. Imagínese. Oiga, pero esa es razón más suficiente para que actúe la judicatura y los separe inmediatamente y establezcan responsabilidades también. Entonces, decía hace un momento, ¿dónde no hay efectividad? ¿Por qué en unos casos hay efectividad y por qué en otros casos no hay efectividad? ¿Acaso los ciudadanos no nos compete señalarlos con los dedos de las manos y de los pies a estos fiscales que tienen miedo? Porque yo creo que la justicia, la administración de justicia no es para los cobardes, es para los valientes. Y una persona efectivamente que no tenga miedo está para apoyar estas buenas causas. Así me cueste, para eso acepto el trabajo, claro, de ser fiscal, de ser juez. Si no, váyanse a otros negocios, pónganse un negocio y pónganse a administrar. Pero aquí la administración de la justicia debe de ser efectiva y debe de ser que la justicia se administre en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Pero perdone, como decía alguien, ahora en las diferentes funciones, incluidas en las políticas, va cualquiera. Cualquiera es lo que sea en este país, ¿no? Recuerde, en la política, en todo, absolutamente. Recuerde todo. En el cualquiera año es ministro, cualquiera es alcalde, cualquiera es prefecto, cualquiera es presidente de la Junta Parroquial segundo. Así también es. Veamos, esa es la verdad. ¿Usted ¿no? recuerda quién mandaba el banco de elegibles con una rayita de color verde abogados que iban a participar y a los abogados que iban a ser los futuros fiscales y después el concurso de jueces? Claro. Recuerde quién mandaba subrayando de color verde, los de color rojo no pasaban, los de color amarillo no, y los de color verde eran los que pasaban. Son estos cínicos. Claro, incluso acuérdese que si les iba mal en las pruebas escritas, en la oral se inventaban y le hacían ganar o le daban más méritos para ganar lógicamente un cargo como juez, ¿no? Pero directamente direccionados desde Carondelet, pues así era, ¿no? Así es, él es entonces prófugo de la justicia. Yo creo que, oiga, a propósito de esto, ¿no cree que en algún lugar habrá alguna reunión de prófugos hoy en día? Deben haber y son bastantes, oiga. ¿Cuántos sinvergüenzas, mañosos y ladrones políticos han estado en esta época revolucionaria? Oiga, pero a ver, sin nombrar los que son ya de tercer, cuarto nivel, ¿no? Caramba, aquí uno... Usted tiene una lista que ya es parece larga, una enciclopedia. ¿Qué quiere? ¿Presos? ¿Prófugos? ¿Qué quiere usted? Ahora? Vamos por los prófugos. ¿Cómo se llama? Perseguidos políticos. Perseguidos, ¿no? No, usted tiene una lista bien larga. Los prófugos están desde Rafael Correa, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Fernando Alvarado, Ramiro González, Carlos Ochoa. Estos están viviendo en Venezuela, ¿no? Están viviendo en Venezuela a costilla de Maduro. Ahora María de los Ángeles también, pues, ¿no? ¿Dónde aparecerá? ¿Dónde aparecerá? ¿Por qué alcantarilla saldrá? Por claro, a lo mejor va a parar también en Venezuela, Colombia, en Argentina, no, Guatemala, creo, ¿no? Con el problema que ya se ha dado que puede generar una dificultad. Guatemala también. No, Guatemala no, yo creo que Venezuela o Bolivia van a parar, ¿no? Ahí van a estar cómodos. Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Carlos Poli, Luis Molina, asambleísta que salió, Sofía Espín, ella se acuerda que también se auto
exilió. Después de ir a ver en la cárcel a... No, yo me acuerdo muy bien eso. Y después de quererse cambiar de nombre, o sea, qué cínicos. Y es asambleísta todavía. Así, mire, es. Y critica la, y habla de corrupción en la Asamblea Nacional, sí. Sofía Espín, que quiso convencer a la policía, a una señora policía, para que cambie su discurso con respecto a Fernando Balda. Ese es. Así idea, es, ¿no? Pedrito Delgado, Ricardo Patiño, Nilsen Arias, que también es el tema del petróleo, Pedro Merizalde, ¿no? Todos estos son parte de la corrupción. Y en presos, a uno ya a rato se olvida, Jorge Glacia está libre, por gracias a los jueces, ¿no? Alexis Mera, gracias a los jueces, también ya está libre. Alexis Mosquera, que también está libre, Iván Espinel, ¿qué será este muchachón, no? Todavía debe de seguir preso, Iván Espinel. Fue ministro, ¿no? Uh-huh. Iván Espinel. Raúl Carrión, que sigue en problemas. Carlos Pareja Yanuseli, preso. Alex Bravo, que ya salió también. Pedro Delgado está con sentencia, pero está prófugo. Pablo Romero está preso, ¿no? Uh-huh. Pablo Romero de Senaín. Pamela Martínez ya salió también, ¿no? Claro. Uh-huh. Pamela Martínez. Fernando Moreno, el Comecheques. Bueno, Esperanza Galván, si se acuerda de Esperanza Galván, ya se olvidó de Esperanza Galván. Esperanza Galván. Que había cogido $800,000 en coima con Jorge Glass para el contrato allá en Esmeralda, ah, ¿no? Es decir, han puesto una lista impresionante. Y hay un montón más, ¿no? De los que están autoexiliados, Ricardo Patiño está en México, la Gaby Rivadeneira está desde 2019, Edwin Jarrín, su esposa, Carlos Viteri Hualinga y su esposa, Pepito Serrano está en Miami, Galo Mora, ¿sí se acuerda de Galo Mora? Ah, que estuvo de ministro de Cultura, ¿no? El cantante también, porque, ¿cómo se llama ese grupo que había, que ya ha desaparecido también? Pues, ah, ya sé, ya, bueno, Tania Pauker, Leonidas Moreno, es decir, son un montón de gente que evidentemente... están prófugos de la justicia. Han parasitado la política y hoy en día viven de la política y siguen viviendo del pueblo oprimido, del pueblo que se muere del hambre, pero ellos saboreando los mejores manjares. ¿No? Así son. Ya cuando se entra de la política, lo mejor es vivir de la política. Veo, mire, recién nomás entrevisté a Omar Álvarez. Y ya no es político y hoy en día vuelve a la docencia. El correísmo ha contaminado este rato todo lado, ¿no? Claro. La universidad, vaya a ver cómo están, ¿no? Uh-huh. Todos son catedráticos, asistentes, asesores, rectores, vicerrectores. Lo importante es de que ellos es prohibido quedarse sin trabajo, ¿no? Ahora, la prefectura, entonces... igualmente entiendo que Lloret llevará todas... Ya le veo, ahí está el Suco Castillo, le llaman, ¿no? Uh-huh. No sé cómo se llama, pero llaman el Suco Castillo. Entiendo que es un hombre capaz... estuvo con Correa de secretario en un momento, y bueno, ha tenido varios cargos en administración pública, él está de asesor, le veo también, parece que le vi a Marcela Paredes también, que estuvo en Consejo de Participación Ciudadana. Y así por el estilo, vaya usted a saber qué vaya a pasar en el municipio de Guayaquil. Llega todo justamente aquello, lo importante es de que sus camaradas no se mueran del hambre, porque son revolucionarios, pero, o sea, son estos revolucionarios, solo si son los de pacotilla, ¿no? Claro. Porque nunca han sentido el hambre. Claro. Ellos nunca se quedan sin el pan de cada día. Vienen alimentándose muy bien desde 2007, ¿no? Carambas. Algunos ya han subido hasta de peso. Hay algunos gorditos que están por ahí. Claro, ¿no? Imagínese vivir. Van al municipio de Quito también, se llenará. Así es. Pavón seguirá con esta sarta de vagos que también estaban por allí aprovechados en la comunicación, ¿no? En el Guayas con Aguiñaga, la misma línea. Claro, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que deben de apuntarse para el tema de las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, van a elaborar una fuerte trinchera, ocupando, si ocupaban cínicamente el aparataje estatal, recuerde usted, que en tiempo de campaña no les interesó absolutamente nada, cuando lo hicieron ganar a su camarada Lenín Moreno. ¿Sí se acuerda qué es lo que utilizaban? Utilizaban el MIES, utilizaban el Ministerio de Educación, utilizaban todo el aparataje estatal. Y hoy en día, como no tienen el estatal, pero sí tienen los provinciales y los cantonales. Entonces, por ese lado van a querer también poner su cuota ahí. El correísmo no tiene un buen candidato a la presidencia, dígame uno. Pero Arauz nunca lo fue, buen candidato. No, ahí no. Lo ese que está necesitan, maltratado ahora por parte de las propias... Ahí lo que necesitan es un títere, nada más, que repita y que cacaree lo mismo. Pero que bueno, dice el profe. Palanqueadores hay varios para ese puesto. Sí, o sea, está, a ver, está Rabascal, ¿no? También se está palanqueando.
Hay un señor que vocifera todos los días en medios de comunicación en Quito, me quiero acordar, que siempre es un crítico, ya se me fue el nombre, ya me voy a acordar, ¿no? Entiendo que Isa también es uno de los que se puede estar palanqueando ese puesto. El que va a determinar será Rafael Correa, definitivamente, quién será el candidato a la presidencia. Así es, ¿quién le simpatiza más a él? Nada más, porque aquí las bases quedan a un lado y aquí cae la poción dentro de un caudillo. Tandazo se llama. Tandazo. ¿Augusto Tandazo? Sí. Sí, el analista político. Claro. Ya, muy bien. Él entiendo que también se está palanqueando ese puestito de presidente. Bueno, de todas maneras no hay que desconocer que el correísmo tiene su capital político. Recordemos que, tiene su capital político, pero ¿en base a qué? En base al desgaste que tiene la política partidista como tal, porque no es de que el correísmo sea la mayor fuerza política país. Tiene 20% promedio y tiene 70% de contrarios también, pues, ¿no? Y es este fraccionamiento en la política. Los que termina beneficiando, ¿no? Así claro. Es. O sea, no es de que tenga la fuerza, como ellos dicen, la primera fuerza política del país. No es el correísmo. Lo que ellos no miden, el otro parámetro, es el desgaste de la política partidista, y ya nadie no cree en la política. La mayoría de las personas no creen en la política. ¿Por qué cree que los que ganan más son los ausentes, los votos nulos y los votos blancos, Kleber? No, y ganan entonces con votación paupérrima, además. Ganan candidatos con votación paupérrima, pero ganan más los votos nulos y los votos blancos a nivel nacional en las elecciones seccionales. O sea, yo creo que podemos llegar al punto de que si no fuera una obligación ir a las urnas, pues estuvieran un porcentaje más del 50% ausentes. Se tendrían que repetir más las elecciones y todo eso. Entonces, ese es el parámetro que no mide justamente el correísmo, Kleber. Pero, de todas maneras, hay el escenario político que está en constante cambio. Hoy en día ya los vemos que se han ido a tomar un cafecito. Sebastián Ceballos, Doro Ordóñez, Morales, el de la izquierda democrática que no suma ni resta, el candidato de la izquierda democrática que no suma ni resta, pero que no sabía ni qué es la ideología. Imagínense un candidato así de la izquierda democrática. No, y la verdad es que ya que dice usted, es difícil consecuentemente. Estamos frente a una situación de un desgaste terrible de la política, y que la capitalización de los cargos, yo diría en la mayoría de casos en el Ecuador de los cargos, no tienen un sustento lo suficientemente fuerte. Ya pasó la época en que los alcaldes ganaban con el 45, con el 50%, ¿no? Que era un respaldo de entrada. Lo que va a obligar a que el señor alcalde Cristian Zamora, a quien habrá que desearle éxito, sobre todo pensando en la ciudad de Cuenca, él ingresa con un capital de apoyo bien pobre. Y la única manera de que genere credibilidad en el resto o en la mayoría de la población cuencana es haciendo un buen trabajo. Esto del reparto, le escuchábamos al señor Álvarez, que fue candidato, el reparto de las comisiones, el reparto de una mayoría en asamblea, segundo, tiene para mí poca importancia. Yo creo que si un alcalde va y cumple sus promesas de campaña, como se las describe aquí, no va a haber consejo, por más grande o opositor que sea, que le pueda generar, un daño al manejo de la autoridad, ¿no? Es decir, si ofreces hacer un puente, haz el puente, pues, ¿no? Si va a hacer algo, un hospital, qué sé yo, si va a poner orden en la ciudad de Cuenca, ¿qué importa lo que opine el Consejo Cantonal? La ciudadanía es la que va a terminar aplaudiendo segundo. Así es que este es un reto fuerte tanto para Lloret en la prefectura y tanto para el señor alcalde de la ciudad, que tendrá que dedicarse a trabajar y cumplir los 100 puntos que ofreció como propuestas en su campaña electoral, para que la gente se convenza de que efectivamente, o los que votaron por él, ¿no?, se convenzan de que hicieron una buena elección en beneficio de la ciudad de Cuenca. Así es, mire lo que anuncia, usted sabe lo que ha anunciado el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Ah, de los...
Hay un tema bastante interesante que ha publicado en su cuenta de Twitter, que este miércoles firmaremos los acuerdos de prefactibilidad y factibilidad de los grandes corredores Quito-Guayaquil, Cuenca-Guayaquil, dentro del evento Juntos por el Desarrollo, que contará con la presencia de 221 alcaldes y 23 prefectos de la en la ciudad de Cuenca. O sea, mañana tienen agenda acá en la ciudad de Cuenca. Veremos que pase el tiempo. Y a lo mejor no veremos esa obra, segundo, ¿no? Porque la verdad es que no es un tema tan sencillo que digamos. Yo creo que hay que pensar en nuevas alternativas. El estudio de prefactibilidad tomará 2-3 meses. El estudio definitivo tomará un par de años, en el mejor de los casos. Y habrá que ver quién financia. ¿Quién financia? ¿Cómo se financia una vía o la llamada autopista Cuenca-Guayaquil? Que sería fantástico para la ciudad, carambas, desde Cuenca, sobre todo desde la Suay para el Guayas, pero que es una obra que realmente le veo un poco difícil, ¿no? Difícil por lo que significa una inversión fácilmente que sería entre 1.500 y 1.600 millones de dólares, ¿no? No le veo tan fácil que digamos, pero bueno, al menos se va a hacer un poco de show acá en la ciudad de Cuenca, hecho para el día de mañana, me dicen. Así, ¿no? Es. Veamos qué es lo que pasa con respecto a esta propuesta. Oiga, y a propósito de la prófuga y también sinvergüenza que le debe mucho al país, María de los Ángeles Duarte anuncia esto en su cuenta de Twitter, ¿no? O sea, qué descaro de estos ladrones, ¿no? O sea, qué miedo, qué terror de esta clase de ladrones que han estado ahí. Agradezco a la República de la Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, dice, ¿no? Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954 en pedir mi salida segura de salvoconducto, el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía. La injusticia en cualquier parte del mundo amenaza a la justicia en todas las partes. Martin Luther King. O sea, estos ladrones sinvergüenzas siempre utilizan estas máximas de personas que no están a la altura de la bajeza y la podredumbre que tienen estos delincuentes. Personajes sí. Grandes, ¿no? Grandes, o sea, grandes. O sea, como si fuesen ellos personajes. Yo creo que ellos deben de estar a la altura. Yo creo que estos prófugos deben de utilizar, por ejemplo, citas de Pablo Escobar, citas de Chapo Guzmán. Por ahí deben de utilizar estos pero es que citas es de Al Capone, por ahí, porque claro. Son de la misma laya de malandros y delincuentes, ¿no? Que le hacen daño al país. Ahora, esto va a traer un conflicto y Ecuador tiene que ser firme al respecto, porque a mí me da la impresión que si estaba bajo el cobijo de la Embajada de Argentina, algo tienen que ver ellos, pues no es así nomás. Sume a ello que el poco inteligente y poco capaz presidente de Argentina, Alberto Fernández, le dio un asilo político. Caramba, sé que estamos hablando. Los países del llamado siglo socialismo del siglo XXI se están tapando todas sus atrocidades y mañoserías. Este señor tiene una sentencia, eso tiene que entender un presidente y no es persecución política. Aquí se han saqueado el dinero. Y mire usted que la justicia ha actuado tan lentamente porque la señora tendría que rendir cuentas, por ejemplo, de un tema, segundo, que no ha sido profundizado por parte de la justicia y la misma Contraloría. El tema, ¿cómo se manejaron los recursos en el terremoto de Manabí? Ella manejó gran parte de los contratos, segundo. Ella manejó gran parte del dinero que fue donado por el pueblo ecuatoriano. ¿Acaso ya se olvidaron que se incrementaron en 2 puntos el IVA y no dijeron absolutamente nada allí, no? Eso significó una millonada que estaba destinada y en buena hora con el apoyo de los ecuatorianos para tratar de buscar el proceso de reconstrucción de Manabí. Solamente Cuenca y el Azuay entregó más de 80 millones de dólares en esa época, segundo. Se pasaron cuentas. Manejó un señor de apellido Bernal, ¿no? Que desapareció del planeta también. Es otro desaparecido este Bernal. ¿Sí? Así es. ¿No? Sí, sí, mire. Al que se le dio el control y el que maneja todo el proceso de reconstrucción de Manabí. ¿Y quién era la otra que manejaba el dinero para la reconstrucción vial, de viviendas? La Duarte, pues, ¿no? La Duarte, que ahora es prófuga de la justicia
y que el gobierno del Ecuador tendrá que ponerse y tendrá que actuar de manera mucho más rápida. Dice que el gobierno le convirtió en rehén. Carambas, qué cinismo, ¿no?, para expresarse de esta manera una persona que lógicamente le tiene mucha deuda con la justicia ecuatoriana por la forma como se ha manejado. Bueno, así es justamente, pero ya la Policía Nacional ha activado la alarma de Interpol, la alerta de Interpol. Ojalá la coja, ojalá venga por acá y la tengan que poner donde debe de estar. Y saben tener una ruta, se van por Tumbes, ¿no?, que es facilito salir, no sé por qué no hay ningún tipo de control, ¿no?, hacia Tumbes, por allí es la ruta de prófugos de la justicia, de gente que está prohibida de salir. Por allí se fueron los hermanitos Alvarado y se han ido un montón de gente huyendo del país, ¿no? Así es, lamentable justamente esta situación, Clever. Bueno, vamos con más del tema de este rescate. Habíamos escuchado en primera instancia a la situación que se está dando justamente pues en relación a esta situación tanto de Mauricio Martínez como de Vanessa Egas, que finalmente en pocas horas fueron motivo de un rescate. Ellos fueron, esta pareja fue secuestrada cuando en la ruta viva se les dañó el vehículo, ¿no? Salían altas horas de la madrugada y esto significó que una banda que estaba ya siendo buscada intervino sobre ellos, les secuestraron, les sacaron dinero, como explicaba Juan Zapata. Escuchemos este encuentro cuando la policía entrega a la familia tanto a Mauricio Martínez y Vanessa Egas. De salud es estable, ellos se encontraban en la casa asistencial como es la Policía Nacional, y al momento al Ministerio del Interior, Policía Nacional reafirma su compromiso con la ciudadanía. Y se ven lágrimas en los familiares. Algo que resaltar es que la familia confió en la Policía Nacional y de inmediato se comunicaron para dar a conocer la desaparición de la pareja. Vaya a poner el micrófono. Podemos decirlo a viva voz, es que la ciudadanía tiene que retomar esa confianza que necesita esta institución. ¿Cómo te encuentras tú, su salud? ¿Te vemos golpeado? Sí, estoy bien. ¿Cómo vieron esos momentos de incertidumbre? ¿Lograron concretar de pronto la extorsión a través de pedir que hicieron transferencias? Se hicieron algunas transferencias, esperemos a que las investigaciones delimiten qué fue lo que se sustrajo, pero... ¿Cuál es el pedido que haces tú a las autoridades? El pedido que hago a las autoridades es que continúen con el gran trabajo que vienen haciendo. Estamos también aquí con la esposa. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por el trabajo tan maravilloso que hace. Mi único sentir ahorita es de gratitud. Y lo único que les puedo decir a toda la ciudadanía es que confiemos en la Policía Nacional. Si no, entonces ¿en quién? Denunciemos. O sea, hagamos lo que... Hagamos parte de estas mafias. ¿Cómo fueron esas horas de captura que estuvieron ahí? El momento en que Vanessa vuelve a ver a sus seres queridos. Lo peor, no se conoció a nadie. Le agradezco a Dios por habernos cuidado, porque sé que él es el único que permitió que nos puedan rescatar. Perfecto, en todo caso, allí escuchábamos a la pareja, tanto Mauricio Martínez como Vanessa Egas. Hay que tomar las precauciones del caso, de todas maneras, no es una época muy sencilla. Es evidente que la policía hace un trabajo intenso, no es un trabajo sencillo, es un trabajo riesgoso de enfrentar a la delincuencia que está realmente por todo lado y que da este tipo de presencia buscando justamente hacer daño a la población. A ver, una vía más dañada, ¿no? La vía de Girón, es decir, ya nos hace falta tener alas en este país, ¿no? Pero les paso el dato que la vía, la cuenca Girón-Pasaje, tiene otro daño más, ¿no? Y efectivamente, en este momento, de acuerdo pues al informe, se ha producido
un deslizamiento de tierra en el sector del Pongo. El Pongo, caramba, es una zona muy conocida para nosotros, fue la hacienda de nuestro abuelo, ¿no? El famoso Pongo, a 12 kilómetros de Girón, hay un deslizamiento de tierra en mencionado sector. Consecuentemente, en este kilómetro, ¿no?, en este sector, sigan sumando más el otra o la otra zona. A ver, kilómetro 39, este es en el sector del Pongo. Y en el sector 112 hay dos deslizamientos de tierra, ¿no? Este es el sector. Miren ustedes a ver si es que podemos ver justamente esta situación que se está dando y que pone de manifiesto realmente esta preocupación general, que es parte justamente de esto. Es decir, miren ustedes la pobre situación o la situación complicada en la que está la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay. En este momento, la vía Cuenca-Girón-Pasaje tiene dos frentes con dificultades, ahí está, ¿no? Miren ustedes, ese es en la zona del Pongo, kilómetro 39, esto está más o menos a unos 7 kilómetros de Girón, 7, 8 kilómetros. Miren ustedes allí esos deslizamientos de tierra, donde ustedes pueden apreciar justamente la situación de este deslizamiento. Más el kilómetro 112, es decir, hay dos lugares que tienen esta situación y esta dificultad que ustedes están apreciando efectivamente en este momento en el video, ¿no? La situación es complicada en esta zona, en el sector del Pongo, en Girón. Consecuentemente, queridos amigos, si ustedes se quieren ir a Machala, hagamos nomás, tienen que ir por la vía alterna Cuenca, Sogues, Biblián, Xut, Cochancay, El Triunfo, Puerto Inca, Ponce Enríquez, para llegar a Machala. Es decir, hay que hacer una verdadera gira, es decir, es un recorrido bastante grande para poder llegar justamente pues a la ciudad de Machala. Estamos con problemas por todo lado, la vía Cuenca, Gualaceo, Limón también tiene dificultades, deslizamientos de tierra, consecuentemente tenemos problemas por todo lado. Bueno, vamos con Fernando Villavicencio, que el día de ayer volvió justamente a cargar con varias de las acusaciones y varios de los comentarios respecto a lo que está pasando. Ha generado un comentario generalizado duro en contra de Virgilio Saquicela, que carambas, como presidente de la Asamblea, él debe tomar una postura mucho más moderada, ¿no? Él es el presidente de la Asamblea, él es el que, digamos en otras palabras, maneja la batuta de la Asamblea Nacional. Consecuentemente, él debe tener una postura muy mesurada de tratar de buscar enlaces, de buscar acuerdos, consensos, si son necesarios, para ayudar a que la Asamblea tenga un protagonismo en beneficio del país. Se refirió en los siguientes términos, porque uno de los que firma, carambas, y es vergonzoso lo de Saquicela, déjenme decir, él es uno de los que firma para que se acelere el proceso para que haya un juicio político al presidente de la República. No es que estemos a favor o en contra de un juicio político, este tiene que llegar con los elementos necesarios, con los argumentos necesarios, con los justificativos, ¿no? Y escuchemos qué es lo que dijo Fernando Villavicencio justamente sobre esta actitud de Virgilio Saquicela. Convierte al presidente de la Asamblea Nacional en juez y parte, vulnera los principios clásicos de independencia de la primera función del Estado, y solo falta que el propio señor Saquicela acabe de interpelante. Esto realmente pone a la Asamblea Nacional en condiciones impresentables. Reitero, esto vulnera la independencia, la ética pública y el sentido de las proporciones. El presidente de la Asamblea prácticamente se ha pasado al lado de los conspiradores. Bastante feo el papel de Virgilio Saquicela. Yo voy a hacer tal vez una elucubración, no es bueno que hagamos, ¿no? Pero a mí me da la impresión
de que Virgilio Saquicela está intentando seguir o como presidente de la Asamblea, porque ya se viene un proceso de elección en el mes de mayo, o de pronto está soñando de ser presidente de la República, si es que le sacan al señor Lasso a través de un juicio político, ¿no? Porque todo puede pasar. Ahora, es evidente, el juicio político tiene muchos detractores, sobre todo en el tema jurídico, porque tal como están las cosas, con la falta de argumento, con todos los elementos que tienen que adornar la convocatoria en juicio político, esto no va a pasar de la Corte Constitucional. Ya se han manifestado incluso expresidentes de la Corte Constitucional, varios juristas que tienen pues una independencia y que no están afinados posiblemente al gobierno, de que esto no tiene ni pies ni cabeza. Consecuentemente, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, ¿no? Qué es lo que sucede respecto justamente a esta situación. Bueno, pero escuchemos qué es lo que manifestó luego Fernando Villavicencio con respecto al informe de la comisión, ¿no? Cuando evidentemente este informe está lleno de errores, ya analizados a fondo, ¿no?, por parte de quienes habla, sino por parte de juristas, respecto al pobre nivel que tiene justamente este juicio político que es el que se está planteando. Escuchemos a Fernando Villavicencio qué es lo que manifestó al respecto. Penoso, vergonzante, donde una comisión multipartidista presentó un informe con tiros al aire, sin pruebas, con memes, con fake news, con pruebas, y un informe completamente direccionado que excluye a los propios actores. Es decir, cuando ellos investigan el caso, se dan cuenta que sus amigos también son parte de la estructura criminal y deciden excluir a gran parte de los responsables. Es decir, no tienen pruebas, tienen fake news. Y como no tienen pruebas, ahora dicen, ah, no importa, no valió para nada ese informe, ahora tenemos que pasar al juicio político. Tampoco van a encontrar pruebas. Lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es respetar lo que establece la Constitución de la República, el artículo 129, y dejar de estar conspirando. Hay un ambiente constante de conspiración política. Y esto no quiere decir que no se investigue al gobierno del presidente Lasso, pero si se encuentran evidencias, háganlo. ¿Por qué no asumieron el informe de del Frente Parlamentario Anticorrupción? Un informe que está lleno de evidencias, lleno de pruebas. ¿Por qué? Porque en nuestro informe aparecen ellos. Entonces, ese informe no les interesa. ¿No? Es evidente. Y no le tomemos, yo creo que aquí hay que evaluar el tema jurídico, que tan bien hecho está, ¿no? Si es que las condiciones y los argumentos que se están presentando para que se califique un juicio político están dados. Yo creo que la Corte Constitucional va a terminar rechazando y van a tratar de buscar algún otro mecanismo para efectivamente tratar de buscar la fórmula de que salga del poder el actual presidente de la República, ¿no? Que dicho sea de paso, hace un esfuerzo para tratar de revertir una imagen que evidentemente está deteriorada, ¿no? Que se muestra bastante débil ante el país y lógicamente que no está respondiendo justamente pues a lo que muchos de los ecuatorianos quisieran. El Ecuador, yo creo que definitivamente no va por ningún buen camino. A mí me da la impresión de que la estructura de funcionamiento del país tiene que cambiar. Yo al menos veo que las cosas se siguen repitiendo, todos reclaman, y veo que hay, yo diría, incluso un comportamiento, yo diría, de hasta una falta total de conocimiento, hablar de la población. Me preocupa que quienes son protagonistas de la actividad política no están cumpliendo a cabalidad. Yo veo niveles de desconocimiento en el Parlamento y esto se refleja a todo nivel, ¿no? Concejales que no conocen cómo funciona el COTAD, cómo funcionan las ordenanzas, asambleístas que no han leído la Constitución, que evidentemente en su ignorancia
cometen atropellos respecto a los procedimientos que se tienen que llevar. Si es que el presidente tiene que llevar ser llevado a un juicio político, pues que lo lleven, pero con argumentos, con elementos que se comprueben y que coincidan con lo que dice la propia Constitución, con los elementos que deben determinar tanto un juicio político y la posibilidad de una destitución. Pero si es que se manejan con apasionamiento, yo veo con mucha preocupación y estoy, yo diría, hasta asustado de lo que pasa en el Ecuador a todo nivel. Y me asusta porque, carambas, quisiéramos que las cosas cambien, que tengamos un país que se maneje democráticamente, que se maneje en libertad, que crezca. Bueno, también vuelve a tocar el tema de Saquicela, manifiesta evidentemente que es impresentable la actitud del actual presidente de la Asamblea de tener un papel tan pobre cuando evidentemente o es su desconocimiento o es su interés el que le impulsa a él estar también al frente de impulsar un juicio político cuando su papel tiene que ser mediador, tiene que ser de otro nivel, ¿no? Y bueno, escuchemos qué es lo que dijo Fernando Villavicencio sobre el tema. Prestándose para que su nombre se incluya en la negociación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. O sea, lo que ha hecho el señor presidente de la Asamblea Nacional es impresentable. Él es la principal autoridad del máximo órgano de poder del Estado ecuatoriano y tiene que guardar mesura, tranquilidad, independencia. Él prácticamente, reitero, se ha pasado al lado de los conspiradores. Aquí no hay ningún ambiente de fiscalización, hay un ambiente de conspiración. Y quiero decir algo claro, aquí está. Hasta el día de hoy, el informe de la Comisión Multipartidista ha tenido eco en ninguna institución, pero la Fiscalía General del Estado ha incorporado nuestro informe y más de 600 evidencias a la indagación previa por el caso del Gran Padrino o caso Encuentro. Sí, la Fiscalía General del Estado sí sabe dónde están las pruebas. La verdad, ¿no? Evidentemente, la participación o la propuesta. El informe de la comisión ocasional es una verdadera vergüenza, ¿no? Yo diría que es el resultado del nivel de asambleístas que tenemos en el Ecuador. Y la verdad es que el doctor Salgado, ¿no?, que fue presidente de la Corte Constitucional, él es cuencano, él es azuayo, radicado en Quito, él dice que quienes han redactado, ¿no?, este informe son unos analfabetos constitucionales. Esto es que, escuchemos algo más de lo que dijo Fernando Villavicencio justamente sobre esta opinión que fue pública por parte del doctor Salgado, que repito, fue presidente de la Corte Constitucional. Ni en derecho penal. Yo voy a levantar la voz de los más importantes académicos. El expresidente de la Corte Constitucional ha calificado a esos legisladores, miembros de esa comisión multipartidista, y a sus apologistas en analfabetos constitucionales. Eso duele para un legislador. Y también quiero decir, desde el plano penal, muchos abogados de los mejores penalistas me han dicho que estrictamente en lo penal esas acusaciones constituyen un bestiario jurídico. La Asamblea no puede llegar a ese nivel. Si quieren investigar la corrupción del gobierno de Lazo, háganlo, lo que nosotros estamos haciendo. Permitan que Fiscalía General del Estado concluya la indagación previa sobre la estructura criminal León de Troya. Permitan que eso pase. Permitan que la Fiscalía General del Estado avance en la investigación de la estructura de corrupción en el sector público. Pero ellos no quieren que haga eso Fiscalía. ¿Por qué? Porque se van a encontrar que ellos son parte de la estructura narco-albanesa y que ellos son parte de la estructura de corrupción en el sector público. O preguntémoslo a Leonardo Cortázar. Leonardo Cortázar es el que aparece como bisagra uniendo al correísmo y al nazismo. Por eso no quieren que la Fiscalía investigue
La corrupción desde el 2010 al 2023, y dicen, ah, no, solo desde el 2021 al 2023. Leonardo Cortázar es una pieza clave y tiene que ser llamado a declarar. Dice y toma la palabra de doctor Hernán Salgado Pesantes. Él es cuencano, él es un azuayo, fue presidente de la Corte Constitucional, es un gran constitucionalista, es una personalidad no solamente en la capital de la República, sino en el Ecuador. Él ya dijo, estaba buscando por acá justamente su declaración sobre ese tema, y no es solamente las palabras del doctor Hernán Salgado, a quien vamos a buscar en esta semana. Es un hombre ya mayor, Hernán Salgado tiene 83 años, ¿no? Y lógicamente fue presidente de la Corte Constitucional 2019-2022. Y al ser un jurista muy respetable, manifiesta justamente que la situación como se está presentando es realmente una vergüenza. Quienes han redactado ese tema, y ahí están, ¿saben quién? Virgilio Hernández es parte de la redacción, y Mauro Andino, ¿no?, que son parte de esta trinca politiquera que nos tiene agobiados a los ecuatorianos y que debe poner fin. Hay que defender la institucionalidad, hay que defender la democracia, todo se puede manifestar, ¿no? Todo se puede manifestar. Si es que está de cortar la cabeza, perdóneme que me exprese de esa manera, del presidente de la República, pero que se lo haga con argumentos, no con odios o con los intentos de tomarse el país para revertir. Daba a conocer hace un rato la lista de prófugos de la justicia, de gente que está presa, ¿no?, de personajes nefastos que han manejado el país, y otros que todavía les hace falta que la justicia les ponga en su puesto, que es en la cárcel, ¿no? Eso debe pasar algún rato, ojalá que haga justicia, porque el país yo creo que tiene todo el escenario para mejorar. Bueno, cambiemos de tema. Hoy hay una movilización a la tarde del Frente Unitario de Trabajadores, que también es otra lacra, perdonen que me exprese de esa manera, son los mismos y los mismos: Erazo, Tatamués, Villavicencio, la señora Isabel Vargas, todos supuestamente representando al pueblo a través del Frente Unitario de Trabajadores, y no es más que Unidad Popular o el MPD. Ellos, y no es que me moleste respecto pues a la posibilidad de hacer participación política, sino hacia dónde van ellos, ¿no? Ellos, es decir, por ejemplo, les hablo del tema, ellos dicen que hacen una marcha hoy en defensa de la seguridad social. ¿Y qué es lo que están queriendo? Tomarse ellos, ¿no? Es decir, en este momento hay una comisión que está manejando el seguro social que está de mal en peor. Miren, hay un dato que me preocupa. Hay solicitud de jubilación para este año. Escuchen esto, jubilados, ¿no? Hay que salir a las calles en algún momento y cuidar al seguro social, de la que también soy parte, ¿no? De la que también soy parte. No puede ser posible que en ese manejo irracional, en ese manejo convulsivo, en donde todos le quieren meter la mano, no es que están queriendo defender al jubilado, al afiliado, quieren meterse en la institución para sacarle provecho. Eso es lo que están queriendo. Ahora resulta que el FUD hace críticas a una comisión que tiene de alguna manera la injerencia del gobierno. Tampoco estoy de acuerdo. Ahí hay que volver a replantear el funcionamiento del seguro social. Tenemos que ser los afiliados. Yo no me siento representado por el FUD, por ejemplo, para nada. Yo no me siento representado por el señor Erazo o por el señor Tatamués, Mesías Tatamués, que ya están igualmente como para jubilarse de la actividad sindical. ¿Qué le han hecho? Absolutamente nada. Porque todo es protesta, todo es reclamo, y no ponen una idea que le beneficie al país. Escuchemos qué es lo que manifestó Nelson Erazo respecto a que ellos salen a la movilización esta tarde de hoy, 14 de marzo, para protestar por la autonomía, para que el Estado saque las manos del seguro social, que, repetimos, está de mal en peor. Créame, está de mal en peor. Y hago ya una denuncia pública. Tenía una deuda, no la pude pagar porque hemos tenido dificultades por toda esa persecución del correísmo a Radio Cuenca. No teníamos el dinerito para... Yo me estaba pagando, ¿no?, mis aportes en el Seguro Social. Ya he pagado.
Ya van 4 días que no me pueden dar un papel que digan que ya he pagado. 4 días, ¿no? Sarta de vagos, ¿no? Y ahí indirectamente, y le voy a ir a ver a la directora el día de hoy. No puede ser posible que haya dejado el día jueves un papel que solamente haga la solicitud que me digan que ya estoy al día en los pagos. Y ha pasado jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y hoy es martes, estoy ya, ya van 6 días que no me dan un miserable papel. Y hay 40.000 personas que están trabajando a mí, de los cuales por lo menos el 40% son vagos ahí, ¿no? Entonces, no puede ser. Les estamos pagando más de 1.000 millones de dólares en salarios para que actúen de esa manera. No te pueden dar un papel. Entonces, ahí sí me doy cuenta por qué la gente está harta de Seguro Social, de la forma como le tratan al afiliado, le tratan al jubilado. Entonces, yo quiero retomar lo que ha dicho varias veces Henry Llanes, que me parece que a su edad y con sus ideas y con su conocimiento quiere sacar del Seguro Social a las mafias. Es decir, este rato está una mafia, está el señor Richard Gómez, ¿no? Entonces ahora la pelea del FUD y de las centrales sindicales es que salga Richard Gómez y salgan los que están allí, porque no le dieron chance a que uno de ellos le ponga, ¿no? Es decir, se sigue jugando con la vida, con la estructura del Seguro Social, y tenemos que darnos cuenta de ello. Escuchen qué es lo que dice el señor, a ver, por acá estaba, ¿no? A ver, Nelson Erazo. Escuchemos a Nelson Erazo, que se pone como un verdadero defensor del Seguro Social. Dice que van a salir hoy a las calles a defender la autonomía del Seguro Social. Escuchemos y veamos a través de Radio Noticias Cuenca. Social, hemos visto conveniente la necesidad de realizar una nueva jornada de movilización en el camino de la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy, al cumplirse 95 años de la conformación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es urgente el hecho de demandar del Gobierno Nacional el pago inmediato de la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que hoy supera ya los más de 26 mil millones de dólares. Es indispensable el hecho de que el Gobierno Nacional respete la autonomía que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por lo tanto rechazamos la comisión establecida desde el Gobierno Nacional, esta comisión ciudadana, que no busca otra cosa que establecer los mecanismos para incrementar los años de servicio, los años de edad, para establecer el incremento en las aportaciones y también las pensiones jubilares, pero al mismo tiempo que establece eso, también son mecanismos para ir hacia la privatización. ¿Cómo puede ser posible que el Gobierno Nacional nos diga que quiere mejorar Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando pone al frente de esta comisión al señor Augusto de la Torre, vocero del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, o a funcionarios como el señor Alberto Dajig, causante de la crisis, ¿no es cierto?, también, o parte de la crisis que vive el país? Es decir, frente a todos estos hechos, es necesario que efectivamente los distintos sectores sociales defendamos el patrimonio de los afiliados y asegurados, que es el IES. Por eso es que el día de mañana, 14 de marzo, vamos a realizar las movilizaciones en las 24 provincias del país. Vamos a realizar estas acciones como parte de la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero sobre todo también para demandar del Gobierno Nacional medidas que signifiquen dotarle al país de seguridad. No podemos vivir en este país de incertidumbre, que hoy sales y no sabes si regresas, que hoy estás viviendo un momento tan complejo como es el de la inseguridad, y más aún cuando acaba de establecer un decreto ejecutivo en donde se dice que puedes portar armas, entregándole o delegándole, ¿no es cierto?, a las personas que tú mismo te cuides, cuando ese es un papel del Estado. Pero hay que recordar un elemento: en Estados Unidos existe el tema de el poder portar armas. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? ¿Esa ha sido la solución a los problemas de la gente que vive allá? Efectivamente que no es así, a los problemas del narcotráfico, cualquier cosa que está viviendo. Más bien hemos tenido balaceras en las instituciones educativas, ha habido asesinatos inclusive en establecimientos, en los centros comerciales. O sea, esa no es la salida. La salida a los problemas que vivimos es de entregar presupuesto para salud, para educación, para vivienda, generar fuentes de trabajo. Y en ese marco es que la jornada de movilización está planteada para el día de mañana para defender el IES, pero también para demandar del Gobierno Nacional medidas que signifiquen garantizar la vida de los y las ecuatorianas. Ahora, si bien es cierto, dentro de esta movilización
también han planteado la conformación de una comisión técnica en el tema de la defensa del IES. Un poco, ¿de qué se trata este tema para que la ciudadanía pueda entender de mejor manera? A ver, el Frente Unitario de Trabajadores, conjuntamente con el Frente Popular y otras organizaciones, hemos sido muy responsables con el país y le hemos dotado al país de comisiones importantes que ha significado, por ejemplo, evidenciar de mejor manera el tema de la corrupción. Recuerden ustedes que en el 2015 nosotros conformamos lo que fue la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue la que determinó todos los actos de corrupción en el gobierno del señor Correa, que también detectó los actos de corrupción con Moreno, ¿no es cierto?, en medio de la seguridad social y ahora con el señor Lazo. Es decir, esta es la valía con la que nosotros manejamos. Y en ese escenario es que hoy estamos conformando esta comisión, ¿no es cierto?, de especialistas para la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde están personajes muy importantes, en donde se encuentran, por ejemplo, compañeros de mucha valía como Enrique Galarza, una persona vinculada, ¿no es cierto?, a la seguridad social y que representa a los jubilados. Compañeros como Álvaro Mejía, otro personaje vinculado a la seguridad social y a las organizaciones sociales. Ramiro Beltrán, un maestro docente que fue parte del Consejo Directivo del IES y que siempre estuvo defendiendo la seguridad social, al igual que Edison Aguilar, Pedro Barreiro, Francisco Andino y personas de mucha valía como Jorge Escala, quien fue en su momento asambleísta y desde la Comisión de la Seguridad Social defendió el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también como Patricia Borja o como Damián Lafebre. Es decir, estos personajes que hoy tienen esta tarea entregada desde el Frente Unitario de Trabajadores tienen los objetivos de establecer algunos mecanismos. Uno de ellos es el hecho de establecer una nueva ley de seguridad social bajo cuatro principios vitales en estos momentos: autonomía, el tema de tener los recursos para hacia adelante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la sostenibilidad, el combate a la corrupción, y en ese mismo escenario nosotros planteamos que debe existir los mecanismos para establecer cuáles son los bienes que tiene la seguridad social. Bajo esta lógica también estamos planteando que esta comisión trate la nueva composición que debe tener el IES. ¿Qué ha ocurrido en estos momentos? El IES está manejado desde el gobierno nacional con su representante. Ahora el gobierno es el que pretende imponer incluso cuál debe ser el vocal de los afiliados y asegurados, como lo hizo con el señor Richard Gómez, desoyendo las necesidades de los afiliados que habían planteado otro tipo de representantes. Por eso es indispensable entonces establecer que esta comisión tiene mucha importancia, pero sobre todo va a tener el respaldo de los diferentes sectores sociales, porque creemos entregará una propuesta de lo que debe ser la seguridad social, resolver los problemas y en ese marco exigir también que el gobierno nacional pague la deuda que tiene con el SDL. Está claro, él dice que ya tienen una comisión, es todo el MPD, ¿no? O una unidad popular. Está mencionando al señor Beltrán, ellos han sido partícipes de esta estructura política, el señor Escala, ¿no?, que evidentemente ha sido parlamentario, ha tenido varias participaciones, fue hasta candidato, entiendo, a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Popular Democrático. No está haciendo ningún tipo de propuesta que vaya a solucionar el tema del Seguro Social. Es que no se está hablando claro. Hay temas, por ejemplo, ¿no?, el tema de la estructura, ese es un tema preocupante. La sostenibilidad del Seguro Social. El seguro no puede tener 40.000 empleados, pues hágame el favor. Ha sido lugar donde muchos partidos políticos y gobiernos de turno han colocado un montón de gente. Solamente para que tengan una idea, en la transición o en el periodo entre el señor Ramiro González, que es prófugo de la justicia, y el señor Richard Espinosa, ingresaron al Seguro Social, no para bien, para mejorar la atención, ingresaron no menos de 10.000 personas, solamente para que tenga una idea en ese periodo. Y la verdad es que la situación del Seguro Social es crítica. Evidentemente hay una deuda del Estado, ¿cuánto el señor dice? 26.000 millones, yo creo que es un poco menos, pero bueno, hay que cobrar esa deuda y hay que buscar que el Estado tenga su autonomía. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es el hecho de que pase de unas manos a otras. Entonces ahora el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, dice que ellos sí tienen las alternativas para manejar el Seguro Social. Viendo los personajes y la lista de personas, yo personalmente, como también afiliado, yo no tengo confianza.
Hablo a título personal. Yo no tengo confianza de lo que puedan hacer. Consecuentemente, aquí hay que plantear una propuesta donde realmente los representantes, no con una afinidad política, simplemente representantes de los afiliados, de los jubilados y de los patronos, deben ser los que propongan hacia dónde se encamina el seguro social. Yo no creo que esto pueda llevar a un proceso de privatización. Miren ustedes que ahora hay ya un problema. Hay más de 58 mil solicitudes de jubilación para este año 2023 y va a ser imposible de lo que se manifiesta porque las cifras no dan. Consecuentemente, lo que se esconde y lo que no se quiere manifestar es la verdad de que el seguro está sobrecargado, de que el seguro está atendiendo planes y programas del gobierno de turno. A ver, el seguro tiene que ser exactamente para los 3,5 millones de afiliados, más o menos, ¿no? Afiliados, el que está pagando, para ese es el seguro social, y para los jubilados y punto. Si son 500,000, 600,000, estamos hablando de que el seguro social debería atender única y exclusivamente a estos sectores. Pero como todo es cálculo político, nosotros no estamos calculando. Por ejemplo, el seguro social campesino no tiene nada que ver en el seguro social, con todo el respeto. Allí lo que se debería hacer con el respaldo del Estado, tomando en consideración la situación precaria del campesinado, es tener un propio seguro del Estado, que allí tenga a los sectores campesinos, y no es discriminatorio, por favor, simplemente estamos hablando de la sostenibilidad del seguro social, pero no se está hablando con sinceridad. Aquí le quieren sacar a Richard Gómez, que es un tipo que logró tener una presencia en este momento y que está haciendo ninguna. Se está paseando por todo el Ecuador dando diagnósticos de qué es lo que está pasando. ¿Quién le puso? Las mamás luchas, los sindicatos, los que le tienen en pésimas condiciones al seguro social desde adentro, ¿no? Es decir, esas mafias que están enquistadas desde hace varios años atrás. Ellos pusieron a Gómez, ¿no? Y el gobierno apuesto para que haga un estudio exactamente, no creo que con el afán de privatizar, porque eso no va a pasar. Augusto de la Torre, me parece que es un tipo conocedor, que es un tipo conocido, ya le ponen que, ya le están criticando de que ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tiene que ver? Yo ya quisiera ser, como profesional que soy también, que me designen director del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más quisiera? Es decir, es un lujo, ¿no? No juzguemos, yo diría, como se está haciendo, por el hecho que he tenido un trabajo. ¿Y por qué estuvo Augusto de la Torre en el Fondo Monetario Internacional? Por capaz, pues, ¿no? Porque es un hombre conocedor. Y a su edad, yo no creo que esté con la intención de llevar con su trabajo y con su diagnóstico a privatizar el Seguro Social. Eso no va a pasar nunca. Aquí primero hay un terremoto antes que se privatice el Seguro Social. Lo que sí, el Seguro Social se puede deteriorar si es que seguimos en manos de las mafias, si es que seguimos atendiendo los programas del gobierno de turno. El gobierno de turno tiene metido Seguro Social Campesino, hijos de los afiliados, hijos de los jubilados, personas con enfermedades catastróficas, que tienen que ser atendidos en otro segmento por parte del Estado ecuatoriano. Eso es lo que tenemos que entender, pero no se habla la verdad. ¿Qué dijo Mesías Tatamués? También escuchemos de esta marcha que está programada para hoy en horas de la tarde, en donde están reclamando justamente de que el Seguro Social tenga un grupo o que esté representado justamente por parte del Frente Unitario de Trabajadores, que quieren escoger quiénes deben ser los dignatarios y quiénes deben ser o los que manejen el Seguro Social. Escuchemos, llevamos a Mesías Tatamués, que ya tiene también un siglo como dirigente del Frente Unitario de Trabajadores. El gobierno creó una comisión sin consultar, sin coordinar con los dueños de la seguridad social. Y ustedes la saben, dentro de todo este nivel. Creó una comisión hecha por lo que aquí ya se lo ha dicho, por el señor de la Torre, que a más de ser ecuatoriano, él ahora mejor responde al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Eso es la verdad. Y él fue el que vino diciendo desde muchos años atrás que el seguro está quebrado. ¿Y quién lo encabeza? El señor Alberto Dají, que lo dice todos los días en todos los grandes medios de comunicación, que hay que aumentar los años, que hay que
el seguro está quebrado y lo único que necesitan ellos es controlar lo económico dentro de todo este proceso. Para eso, los afiliados, que somos activos, los jubilados y los campesinos, vimos que hay que crear una comisión técnica, porque esto es técnico, ustedes lo conocen, técnico, para que hacer una propuesta al gobierno. Porque aquí el seguro no es del gobierno. Primero vamos aclarando. El seguro es de los afiliados, de los jubilados, de los que reciben Montepío y de los campesinos que están afiliados al mismo. Somos 3.700.000. Eso es lo que está. ¿Quién nos hacen pagar? El seguro mantiene casi 9 millones. Eso es lo que tenemos que discutir y eso es lo que tiene que contrarrestar nuestra propuesta de los compañeros técnicos. Para eso hemos buscado, hemos pedido lo que aquí dijo el doctor Galarza, a compañeros que conocen, tanto asisten jubilados, estén activos dentro y estudiosos dentro de ese nivel. Cuando Enrique Gallo creó la seguridad social, hizo una dependencia y puso que sea tripartito, pero no era para que sea dueño el gobierno. Ahora el gobierno es dueño y amo. Hacen lo que ellos quieren. El señor que está ahora de representante del Ejecutivo, él aparenta como dueño legítimo, hace y deshace. Que ustedes vieron, él puso un vocal con un juez de Quevedo, porque no es que lo pusimos nosotros, con la superintendencia. Eso es lo que rechazamos y por eso, este 13, que a más de la historia del aniversario de nuestro instituto de seguridad social, de nuestro BIES, estamos diciendo, miren señores, ya es hora de pedirle a los medios de comunicación, de pedirle al país, de pedirle a todos y al gobierno que ya es el momento de parar esto y de defender esta institución. No, el señor Tatamués, el problema de seguro social no es de ahora. Usted, yo no sé por qué no abre un poco más la boca. Los problemas del seguro social vienen desde mucho más antes, ¿no? Allí le metió la mano Jaime Roldós Aguilera, Osvaldo Hurtado. Allí incluyeron estos programas que a usted le duele la boca hablar, ¿no? Son muy calculadores, eso es lo que no me agrada de estos dirigentes, ¿no? Es decir, ¿por qué no dicen? Y dijo algo, ¿no? Medio tapiñado, ya le caí en cuenta. Dijo, el seguro social es de 3.700.000, ¿no? Y está atendiendo a 9 millones. Pero claro, está atendiendo a 9 millones de personas del seguro social, porque al que menos atiende es al afiliado y al jubilado, ¿no? Cuando el afiliado y el jubilado le ponen todas las trabas, venga después de un mes, dos meses, tres meses, cuando es una operación, a seis meses, ¿no? Pero, evidentemente, el seguro social está hecho cargo por culpa de los presidentes, de varios de los presidentes, Osvaldo Hurtado, en su momento el mismo Lucio Gutiérrez, varios de ellos metieron las manos. Bucaram les dio escenario para que sus puyuelos, sus hijitos, ¿no?, hagan los negocios. Creo que hasta ahora siguen manteniendo camufladamente los negocios en el seguro social, donde la corrupción campea. Consecuentemente, me parece que sería mucho más sincero que digan la verdad. Hay 9 millones de atenciones médicas en el seguro social. 9 millones de atenciones y somos 3.700.000 entre afiliados y jubilados, ¿no? Llegamos casi, digamos, 4 millones de personas. Pero atendemos a 9 millones de personas. Es que estamos atendiendo a 2.200.000 campesinos que se merecen todo tipo de atención y a sus hijos, ¿no? Consecuentemente, el seguro social cae por su propio peso, cae como consecuencia de los errores de las políticas populistas de los gobiernos de turno, que en su momento incluyeron sus programas, esto del seguro social campesino, que repito, debería, si es que quieren proponer algo, pedir al gobierno que cree su propio seguro para que allí sí atienda al seguro campesino, que atienda a las personas con enfermedades catastróficas, a tanto indigente. Qué bueno que sería eso, ¿no? Pero si es que seguimos haciendo al seguro social una cueva donde se atiende absolutamente todo, es evidente que se va a la situación de quiebra. Y sobre el tema
de que hay que, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, que sean más años para la jubilación. Incrementen un poco, pues, la base de la de los aportes, creo que eso puede ser una opción, ¿no? Y lógicamente hay un montón de errores en el manejo, en la sostenibilidad del seguro social. Hay jubilaciones que entregan muchísimo dinero, ¿no?, que está comprobado además que en el periodo de la edad de un ser humano, entre los 65 años que se puede jubilar hasta los 80, en ese lapso, carambas, recibe más dinero que el que ha aportado. Entonces, hay inconsistencia en el funcionamiento del Seguro Social y eso realmente es un problema que lamentablemente se está dando. Bueno, y el tiempo se nos fue. Vamos con la 8, por favor, Pablo Arosemena, ¿no? Pablo Arosemena es el ministro de Finanzas, dice que están al día en los pagos con los municipios, con las prefecturas, con los GAT parroquial. Esas deudas se venían acumulando desde hace 5 o 6 años atrás. Ya están, y manifiesta que para este año los GAT tienen 3.328 millones de dólares en presupuesto. Escuchemos y veamos qué es lo que dijo el ministro de Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas aumentó el monto de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto sumado a que ya no habría deuda con municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Así lo aseguró el titular de la cartera de Estado, Pablo Arosemena. La asignación que se va a realizar a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial será la más alta de la historia de nuestro país. Son 3.328 millones de dólares por concepto del modelo de equidad territorial, 174 millones de dólares más que lo que se entregó el año pasado, 2022. El incremento en las asignaciones permitirá que los GATs puedan acceder a más financiamiento en el Banco de Desarrollo. Específicamente para la construcción de obra pública. Estamos hablando de obras de saneamiento, de vialidad, de agua potable, que vienen a cubrir las necesidades más sentidas de la población. Según las cifras que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, desde que inició el gobierno de Guillermo Lasso se ha transferido 5.882 millones de dólares a los GATs. Eso no solamente ha sido por concepto de los valores que correspondían en el 2021, en el 22 y en el 23, al gobierno del presidente Guillermo Lasso, sino que además se han reconocido y saldado deudas históricas con los gobiernos autónomos descentralizados. Se han logrado saldar las deudas históricas que venían desde gobiernos anteriores, se han ido cumpliendo todos los acuerdos de pagos que hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía. Sin embargo, las autoridades de gobierno también señalaron que la crisis política que afronta el gobierno nacional no es ajena a la situación económica y podría generar inestabilidad. El país necesita mejores tasas y mayor acceso a financiamiento internacional en buenas condiciones, y para eso, por favor, un llamado a la responsabilidad. Cumplan su función, fiscalicen, pero por favor, primero, dentro del marco de la ley, y segundo, sin llegar a declaraciones o creación de narrativa, que lo único que busca claramente es desestabilizar o alimentar egos políticos. En ese sentido, la estrategia del gobierno es acelerar y profundizar el gasto social y la inversión en obra pública. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo. Hay que recalcar que, así como anuncia con alegría el ministro que se han aumentado los presupuestos para los GATS, carambas, es hora que también los GATS comiencen a reflexionar. No se puede seguir despilfarrando el dinero como lo hacen muchos municipios, donde realmente pues su situación es vergonzosa. Uno revisa la lista de varios municipios, para no irnos muy lejos, municipios, por ejemplo, de Sevilla de Oro, de Huachapala, de estos sectores, donde la mayoría de los recursos se utilizan en gasto corriente, es decir, en salarios y bienes, ¿no? En alguna situación, yo creo que esto debe llevarnos a una reflexión. Hay municipios en que evidentemente hay demasiado personal para un presupuesto que queda muy poco para hacer obra, ¿no? Aquí estaba viendo, ya para finalizar, por ejemplo, la prefectura de la Suay, que ayer ha reunido al nuevo prefecto, se han reunido para analizar la situación. Yo me he quedado asustado. La prefectura tiene un salario o un costo mensual en salarios
de más de $656,000 en salarios. Hay 710 empleados, yo pensé que era mucho menos, ¿no? 710 personas trabajan en la prefectura con un presupuesto que la misma prefecta se ha quejado y llega a 37 millones de dólares. Y si es que vemos esta composición al año, se van cerca de 8 millones de dólares en salarios en la prefectura. Así no se puede manejar una entidad y así no se puede hacer obra. Entonces, siempre va a haber la queja de acusar al gobierno de turno, de que no hay el dinero, que no nos alcanza, que el presupuesto es bajo. Así es que yo creo que una de las obligaciones de las nuevas autoridades es comenzar a optimizar su recurso, por favor. No se llenen de tanto asesor, de los compromisos que generalmente ofrece la política para poder solventar esta situación. Amigos, gracias por acompañarnos. Hemos estado el día de hoy a través de Radio Noticias Cuenca, en nuestro espacio, con opinión, comentarios y entrevistas. El programa queda grabado tanto en YouTube como en Facebook, para que la gente pueda observar. Gracias a los medios que nos han acompañado. Radio Tropicana de Cuenca, 1390 kilociclos, en amplitud modulada. Periodismo sin Mordaza, Radio y Televisión Espectáculo, importante plataforma que también ha sido parte de este espacio el día de hoy, y lógicamente a través de Radio Noticias Cuenca y su emisora en Internet. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen día, una buena jornada y que tengan un muy buen día. Cuidémonos, por favor. Se realizó con éxito en la parroquia San Gerardo la primera jornada médica de Solca para la prevención de enfermedades. Esto como parte del programa de progresión social y comunicación de Dandí Precious Metals Ecuador. El equipo de revisión médica está liderado por el doctor Gustavo Merchán de Solca y 4 médicos especialistas. Con el apoyo del GAT parroquial y la coordinación del equipo de progresión social de Dandí Precious Metals Ecuador. A esta cruzada de salud comunitaria se sumó la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA y Laboratorios NAOS. Durante las próximas semanas, la atención se extenderá hacia las parroquias de Chumblín y Victoria del Portete, beneficiando a 330 personas que podrán acceder a exámenes como mamografías, papanicolau, próstata, endoscopía y colonoscopía en caso de ser necesario. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals.